no me tiró para atrás, tampoco me tiró ni y yo siempre noté un respeto de él como un fogonadito <laughs> <laughs> y ellos <laughs> <o> sea, <laughs> <la> tenían, <laughs> de, de, de seguro que la tenían montada porque sabes 2000, año 2000, sí. Nicky y Yankee Muchos lo llaman el filósofo de rap Muchos lo llaman el que comenzó esto. Muchos lo llaman el papá del género. Entra a cancha, uh -huh. sin duda alguna. El, uno de los jugadores más valiosos de la historia. Quiero que le den una fuerte bienvenida al filósofo de rap Vico Silly. Qué duro, qué duro. Gracias por ese preámbulo. Claro que sí. Yo creo eh, que de la forma correcta de comenzar este podcast es eh, preguntándole a Vico: ¿Vico sí es parte del género o Vico sí no es parte del género? <laughs> Era, eh, bueno, obviamente, es que no, yo, es que yo no, no sé cómo. Yo no entiendo ni la pregunta. Honestamente, no, no la entiendo porque no, no sé. No sé de dónde pueden hacer la pregunta. Eh, y no lo digo ni tan siquiera en son de quejas, lo digo en son eh, confundidos. Realmente. Eh, todavía no he entendido si hablamos urbanos, ¿verdad? La palabra. Ver, si hablamos reggaetón, pues tú sabes cuál es el argumento, ¿verdad? Si hablamos reggaetón, ¿cuál es el argumento que tienen? Eh, si yo fui parte de reggaetón o no, pues yo tengo el mío. Que estoy haciendo dancehall antes de reggaetón, llamarse reggaetón, y después hice un par de cosas que son reggaetón, pero. No el contenido usual en el reggaetón, que no es lo que define al reggaetón para que se llame reggaetón. ¿Entiendes lo que quiero decir? Uh -huh. so, por lo tanto, pues sí si he hecho reggaetón y soy no, no, no sé ni cómo contestar la pregunta. Raymond Yankee estuvo dándole una entrevista a, a los foques, Santiago Matías, entonces hubo como una, una pequeña eh, conclusión, y era que Vico, pues cuando hablamos de reggaetón, eh, pues, no pertenece. A este movimiento. Vico es rap, Vico fue rap y reggae, pero ya esto fue otra, otro corillo, otro movimiento de chamaquitos puestos para reggaetón. Yo creo, mira, eh, para hacerte. Yo te hablé de bueno, los argumentos que hay y todo eso, pero, la, pero argumentos son argumentos, incluyendo el mío. La verdad es que para mí esto lo define de, dependiendo de qué es reggaetón para cada cual. Y ya, dependiendo, de, según como para ti lo que es reggaetón, pues probablemente yo soy parte o no. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, la única opción que hay para decir, ah, pues Vico no pertenece al reggaetón, es decir, porque Vico no cantó el contenido sexual o lo que nosotros hemos hecho de la manera que lo hemos cantado. Si eso, eh, es, verdaderamente, es que te haya dicho lo que te haya dicho, ni yo mismo puedo puedo eh, poner las reglas porque no existe uh -huh. de que si es si canto eso es reggaetón si, o si no lo canto si es reggaetón o no uh -huh. si canto ese contenido no hay un reglamento por eso es que entonces todo queda en la percepción de que es reggaetón para cada cual uh -huh. y según lo que para ti es reggaetón pues yo soy o no ahora que si eso tiene importancia en el cuadro entero de la vida mía ¿Verdad? De lo que yo quiero, de donde está mi mente enfocada y, y la percepción que quiero dejar la, a la gente como hombre y como artista, pues no tiene importancia. Tiene importancia dentro del género como tal. Y eso, y lo respeto a quien le da la importancia. Porque realmente la tiene cuando hablamos del género. Uh -huh. Pero por eso te dije: en el cuadro de la vida. Eh, que es donde está lo, lo, la esencia de la vida misma, donde está la familia, donde está el, la responsabilidad del comportamiento de uno. Y todo eso. Es, eso es un pro, esos son proyectos que requieren de, de madurez. Y, 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 y esa madurez se, se tiene que poner en práctica. ¿no? Se tiene, uno tiene que ejercitar esa madurez y tomar lo que viene de una aprovechar ciertos conflictos, ciertas contradicciones. Que te traen para entonces ejercitar esa, esa madurez y tomar las cosas de manera correcta. ¿verdad? Uh -huh. so, para mí es más importante eso. Por lo tanto, que si sea Yankee, sea Rubén, sea quien sea que diga, que si yo pertenezco o no pertenezco, mirándolo desde ese punto de vista, no tiene importancia, no se la voy a dar. No, y aunque se la diera por dentro de mí y no quisiera ni aceptarlo, ¿verdad? Eh, no, no sería por no aceptarlo realmente, sería por no darle importancia, aunque yo mismo se la dé, no la quiero dar, uh -huh. porque yo no quiero que cuando piensen en mi cosí rápido den el argumento, no, era el pionero, no, sí, no, él fue el primero, no, no, para mí que no fue porque yo no sé qué, entonces se disuelve en eso, se disuelve la esencia de lo que yo quiero hablar, de lo que quiero cantar y de lo que quiero que memoricen cuando viene, algo, cuando viene de mí. So, este, gracias a los que me defienden cuando hablan de pionerismo. Gracias a los, que, a los que me defienden cuando hablan de que si soy reggaetón o no. Gracias, pero tranquilos. Porque si es para que, si es por empatía y porque quieren que yo me sienta mejor, no es necesario. Ahora, si, si sienten la necesidad genuina, pues ok, digan lo que quieran incluyendo a los que me quieran tirar, ¿entiendes? También les respeto su opinión, o sea, a los que, a los que simplemente digan que yo no, no es que me quieran tirar, pero que, que, no, que no me ubiquen en, en, en género, lo que sea, mm. igual les respeto la opinión y no hay ningún problema con eso. Bueno, ok, fue una decisión propia de hacer, de no ser la, la norma de lo que era el Underground, sino llevar la, una lírica un poquito más limpia. Sí, porque, mensaje. claro, porque no, no es tanto por no querer hacer... hacer eh, el, el contenido fuerte, yeah. llamémosle así, yeah. porque ya yo había hecho eso. Uh -huh. yo, en, lo, en los tiempos de los casés, yo hice, por ejemplo, el Underground, una de las canciones que se llama De la calle, sí. eh, es más cruda que muchas que uh -huh. vinieron después en el tiempo del Underground, eh, que es algo que parece ser que a lo mejor a gringo, que vi una, vi una, pues hay una confusión porque lo vi en gringo, de Viviraste gringo, que él estaba. Eh, eh, hablando de que, que dijo específicamente eso Que yo no era del género Underground, digamos, porque Lo que yo cantaba era limpio, este y lo otro Y yo, bueno, yo empecé limpio Después cuando ya me empecé sabe, Maduré y tenía como que un propósito Y tenía un llamado de Dios sin saber Que eso era lo que tenía, ¿verdad? Y respondí a eso eh, Pero antes de eso Cuando el Chamaquito ya yo había hecho eso Ese contenido que yo lo había hecho el de, el Con De La Calle mm. So, eh, eh, no, como te digo, vuelvo y te digo, si le empecé a darle importancia cuando tenía 17 añitos y no le, y, y cuando te, a los 20 y pico todavía me llegaron a tirar y todo, y, bla, 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 y no respondí a eso, pues mucho menos me estimula ir a la pelea porque alguien dijo que yo pertenezco a un género o no. Hmm. O sea, es, es como, ese, eso... Se queda muy chiquito, aunque me incomodara, es muy chiquito al lado del sentir que tengo, del sentir de responsabilidad o en la misión que tengo que dentro de los que hacer en, es, en, en, en ese concepto. No hay espacio para estupideces. ¿Me entiendes? No, no hay espacio... No, eh, Borra lo de estupideces. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque no es que sea un tema estúpido, como ya te dije, mm. pero, pero comparado. Comparado a lo que tengo que hacer acá y todo eso, pues sería una estupidez. Porque ¿qué tiene que ver atender esto con, at con, con enfocarme en esto? Realmente sería hasta un desenfoque de esto. Metiéndome demasiado en esto porque hay mucha polémica y fan de fulano y fan de sultano. Fulano y sultano que no me, que no me aprecian mucho. Pues ya tienen un, un, una... Si yo me meto en el argumento, pues ya tengo mucha gente innecesariamente... Eh, co eh, eh, Cogiéndome cosas, como decimos nosotros, entonces ahí peligra la, el mensaje que yo quisiera darle a ellos, porque se van a, no van a ser receptivos, porque están envueltos en un argumento de competencia y, y, de, y de cuestiones. Por lo tanto, esa es una, y probablemente esa sea la mayor razón, realmente lo es, la mayor razón eh, del por qué. Yo no quiero darle importancia, es para que no se pierda eso, pa. Porque eso sí que es importante. ¿Tú crees que por esa misma razón, por esa misma explicación que diste, hubo eh, es, escasez de colaboraciones con Vico? Sí. Porque una de las cajas que leo mucho en las redes sociales es que cuando el en género estaba creciendo, Vico tampoco hizo muchas colaboraciones. Nos vimos a Vico con, con Yankee, nos no vimos a Vico con, con muchos artistas. Eh, lo vimos con Mexicano, lo vimos este, con Eddie, con Tego. Pero, pero en, encima de esa pregunta, también quiero saber cómo entonces Vico llega a No Fiel 2 y Exacto. llega Dinois Ok. sí es muy buena pregunta porque o ocho, yo creo mira lo que fue playero Dinois y No fueron tres producciones que yo donde yo salí por la misma razón salí en esas tres uh -huh. tecaterismo y necesidad wow. porque yo estaba en la heroína y necesitaba comer y necesitaba meterme droga también o sea necesitaba dinero para mantener el vicio eh, y no estaba haciendo nada y qué sé yo, y para serte sincero, fue, fue eso porque conociendo a Vico, sí, de lo que quería tirar a la gente y todo eso, este, no, no, yo no hice canciones bien negativas en ninguna de las tres, más sin embargo, no era exactamente lo que yo quería hacer. ¿sabes? yo no quería salir en un video con machete en mano machete. Con... <risa> <risa> y no era que estaba diciendo que tuvo un machetazo pero como que era tener un machete en mano y ah. con un delivery ya tú sabes, sí, y ya estábamos ya. en mi barrio grabando ese video eso fue en Puerte Tierra uh. son más piquetes todavía <laughs> y ah, eso, ay, le... pero eso no era lo que yo quería yo ni sentía eso o sea, yo, no, yo estaba, triste. estaba triste y hubo gente que me dio crédito de que Mala, papi la metiste esto y lo otro lo cual se presta para autoestima especialmente cuando estás tan recaído pero ¿Cuánto, que... tiene, cuánto cobro vi con ese momento para salir en esas producciones fueron un par de miles un par de un par de, de los que se cobraban en ese tiempo justo okay justo eh, creo que merecía quizá un poco más porque eh, sea como sea había una trayectoria claro. y yo había parado de, de grabar no tan tanto tiempo so, estaba vigente el nombre de dijo sí y si se hacía algo interesante pues pues era podía funcionar ¿me sigue mm -hmm. No fue tan interesante lo que hice, en verdad, porque todo lo que hice fue a prisa, fue para resolver. Sí, pero a nosotros nos gustó. No, 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 o sea, sí, yo, usted, me, no fui al dos. yo me concentré, yo me concentré, estilo otro, eh, o sea, no fue que hice una chapucería. Pero igual, igual, este no era lo que yo hubiese querido. Y no ni tan siquiera la calidad, yo creo que yo hubiese querido hacer, porque ahí yo, ahí yo había madurado, madurado bastante como uh -huh. artista, ahí yo estaba ready para hacer otras cosas, ya yo estaba ready para. Para, para los estilos que, con los que vine en aquel que había muerto digamos uh -huh. pero lo que no estaba reído en es mi espíritu tú sabes lo que? Uh -huh. so, yo esperé a eso para entonces decir mi verdadera propuesta que fue en aquel que había muerto las otras fue para resolverme yo siempre digo que hubo un momento que el género lo digo yo cosa mía que el género se puso caro después del Unitunes y esa era para allá y tú grabaste más 2 fue por la misma razón no eso es un intercambio eso fue interpretado. Sí, porque el uni bregó en, en. Hizo la versión reggaetón de 5 de septiembre. Ya. Yeah. Okay. Y pues entonces yo le debía algo. De hecho, yo terminé bien bien. y yo se lo dije a Luni y se lo dije por varios años. Cada vez que lo veía se lo repetía. Porque me dolió demasiado que usara el mismo ritmo. El mismo ritmo. Yo había hecho hasta una pista y todo. Yo le envié una pista a Luni. Y estaba chévere. La hice con un DJ gato en, en, en Orlando. Y usó la misma que usó <laughs> es que lo Polaco fue el otro. La que misma, se sí. le puso a Polaco y la misma pista en el mismo disco se la puso por loco y me la, rabia, y la, rabia, la puso rabia, por la eso nunca había yo creo que ni había pasado ni volverá a pasar en el género ni ningún género musical no, sea, real, real en wow. pues yo sí. se lo yo, bueno yo lo veía ya fuera en aeropuerto fuera en, en estudio fuera lo que sea se lo decía con sonrisa como si estuviese vacilando pero estaba bien serio yo creo que estaba tan serio que aunque era por dentro de la seriedad él tuvo que haberla palpado porque no me decía mucho <laughs> ni se reía tanto cuando pero yo la, la seriedad es porque <laughs> repitió el beat, o porque a ti te gusta hacer lo tuyo, porque le Bueno, por, mí, las beat, dos, por, por las dos, por las dos, pero, pero claro, no me hubiesen fogonado no, si el bit que me pusiera fuera diferente a los exacto. demás. Exacto. Claro, claro. O sea, era más por eso. Es como que, pero porque no se lo hiciste a otro? Alguien que estuviese empezando, que todavía se tiene que ganar su posición a mí, ¿no? En a mí. estaba el único, que podía hacerlo. Me imagino que tenía todo, todos los recursos. Tenía una biblioteca. Por un ejército sí. de productores. Hablando, estamos en la línea de colaboraciones. Claro. Hay un centro... Vamos, volvemos a, a lo mismo. ¿Por qué no existe una pieza entre Bicosí y Darry Yankee? Yo... Yo le hice... Llegué a hacer dos acercamientos a Yankee. No uno, dos. Cuando... Estaban empezando ellos a hacer que estaba pues la época de Player los, los primeros discos que ya tenía su nombrecito en, ca en la calle y todo, pero a nivel mainstream no, uh -huh. ¿verdad? Iba por ahí, porque era automático. A mí, en ese tiempo, yo venía acabando de venir de explosión y todo, so, yo estaba, estoy activo en proyectos. En activo. Eso fue poco antes de caer en el vicio de la uh -huh. soy Yo estaba por ahí y, eh, y escuchando a, a los pues, playeros, eh, Dino y todo eso, pues estaban... Qué exponente a mí, para mí, fuera útil para lo que yo quería hacer. Obviamente, eh, iba a ir en busca del más que me gustara. poner pues más que me llamara la atención por la razón que fuera. Uh -huh. Y eso fue Yankee. Eh, porque yo entiendo que Yankee fue uno. De, lo que pasa es que Yankee desarrolló más rápido que muchos otros el pick a su pick. ¿Entiendes? ¿Sabes? Que no necesariamente tenía que decir que fuera mejor que los otros, pero. Pero desarrolló, a lo mejor llevaba un poco más de tiempo practicando eso que los otros. Creó mejores estrategias. Probablemente. No, yo digo, para mí, para mí había practicado más, quizás. Okay, yeah. había, a, a lo mejor era más fiebre, era más enfocado en su sueño, digamos. ¿verdad? Y entonces a mí me llamó la atención. Y me acuerdo que a través de mi cuñado, no me acuerdo cuál de los dos, si, si, es, si el que está ahí, Víctor, o Guillito. Eh, yo le dije, y, y ellos pues tienen como que eran más del ambiente y, y conocían a Yankee, yo creo. Ya. Y nos reunimos en casa de, de mi suegra con, en Llorén Torre, cuando vivía en Llorén Torre. O sea que sí estuvieron él fue. hasta juntos. Sí, porque él fue, él fue a reunirse conmigo y nos sentaba. Y fue cuando lo vi por primera vez que me, que me sorprendí, porque yo esperaba un prietito alto, fibroso, con cara un poquito de matón. Y de momento entra este. Se veía bien humildito, se veía este como este bien eh, in, in, intro, eh, introvertido. introvertido. con El bigotito. Eh, <laughs> no me acuerdo del bigotito. Fíjate. <laughs> el, te lo juro. Una <laughs> nanito, <era la> <laughs> No me acuerdo. Pero sí me acuerdo de que, pues, que, era, que, que no me pareció nada, en nada lo que yo había escuchado, tú sabes. Uh -huh. eh, y eso me llamó la atención también. Yo claro. digo, Dios, en verdad que este chamaguito bonitillo le me... Le metí con esa fuerza, tú sabes, uh -huh. y nada, y hablamos, yo le expliqué qué era lo que yo quería hacer y todo, pero poco después de eso, yo entré en conflictos y vino el vicio de heroína y todo eso, ¿me entiendes? Entonces, pues, no, no, no fue que él dijo que no. Así o que... sea, no se dio por tu vicio. Sí, porque yo dejé de hacer proyectos como tal, y ahí fue que el tiempo que resolví ¿Sale? en orfial, en todo eso. Entonces, la otra fue para el 2009, para Bavilla, para el disco de Bavilla. Yo fui a su estudio y le presenté, porque ya habíamos hablado de, 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 de que él estuviese en ese disco, ¿verdad? Y yo, bueno, pues yo fui con. Le enseñé como cuatro o cinco canciones que para mí eran poten, sabe, eh, potenciales a, a que él sonara bien ahí. Fueron como cuatro o cinco canciones. Y le, le puse las canciones y. Este, y vamos, pues, ok, sí, vamos, bla, bla, bla. bla. Y yo me fui. ¿sabes? y eso quedó como que íbamos a hacer algo este no tengo un de verdad de verdad sinceramente no tengo un recuerdo eh, específico de, del por qué no se dio sabe de si o sea, yo no llegué no tengo una memoria de, de, de alguna razón por la cual en términos de tomar la decisión él sobre la canción sabe de grabar sobre grabar o no en ese disco eh, Podría imaginarme, o sea, podría quizás este, especular eh, eh, sobre detalles, pero no, po no po podría decirte realmente. Pero la verdad es que es importante, porque mira, Mike, eh, yo no quiero crear polémica ni nada realmente, créeme. Pero yo necesito aclarar porque tú traes un. tú traes un argumento que es importante. Para mí, porque yo no quiero, como te expliqué ahorita, yo no quiero que un chamaquito reggaetonero, que no son suficientes maduros para procesar lo que se dice, lo que diría un Yankee, por ejemplo, porque si Darío Yankee, que tiene muchos seguidores, ¿verdad? Y tiene muchos seguidores jovencitos que a mí me interesa alcanzar, no por quitarle fan a Yankee, es porque me interesa alcanzar a todos. Y si él tiene muchos pues entonces pues eh, tiene mucha gente que yo quiero alcanzar ¿me entiendes? si tú tienes poco esos pocos yo los quiero alcanzar también so, ¿qué pasa? son millones de chamaquitos entre polémica ah Vicosí le tiró a Yankee que de eso tenemos que hablar uh -huh. la canción de preguntar a tu papá por mí uh -huh. y entre una cosa y la otra pues entonces Yankee no me ayuda en esa polémica no me ayuda cuando dice algo que no es porque él dijo en la en, en una entrevista, en la Santiago. entrevista con Santiago, él dijo que nunca no había hecho un, un acercamiento. Ni de él a mí, o sea, ni tú de él. Estás está estás explicando que hubo dos acercamientos. Dos, hubo dos en diferentes épocas. Uh -huh. O sea, la, empezando y después para donde. En, en la segunda ya no estaba el vicio de, de droga. No, no, allá. en la segunda babilla este, ya, eh, eh, sí, no. Éramos los, éramos dos ya hombres. Maduros, tú me entiendes, este, pero anyway, y yo creo que el mundo pero lo, en, en escenario, en espectáculo, pero lo que yo que quiero, los, 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 los lo que yo quiero, lo que te estaba diciendo, que lo que es importante para mí es que por esas cosas se puede crear un sentimiento de parte de todos esos topando, chamaquitos que topando. yo topando. quiero alcanzar que son mm -hmm. fan de él, Cierto. me sigue y yo no, yo no, pero, pero tampoco voy a pasar la mano para, para ganarme ese respeto, no le voy a pasar la mano a él. Yo lo que simplemente quiero que sepan verdad. ¿Me sigue? Ni para tirarle, ni para pasarle la mano a nadie. Que estén claros conmigo. La gente esté clara conmigo. Este, que no me vean como... Porque puede deducir todo hasta casi el punto de decir Vico si sí, odia el reggaetón. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y, y no es así. O sea, yo como te acabo de explicarles. Desde que arrancaron ellos, yo me interesó a, a alguien y precisamente fue Darío Yankee. Wow. el único Total, que me llamó la atención al principio entonces pero déjame decirte algo bueno para que la gente sepa esto también claro, este Raymond le voy a decir Raymond wow. en aquel tiempo de, digamos entre, 9, entre 96 y 97 no se me van no se me van las fechas fueron los dos años míos duros con la heroína 96 y 97 uh -huh. 98 ya lo fui estaba en Orlando, es más creo que a finales del 97 me fui para Orlando. Uh -huh. So, en esos, en, durante esos dos años, ya Yankee pues había, como que había subido un poco más ya estaba conocido por ahí este El Chesina. la persona que mejor me hacía sentir de todos en el género, de todos, incluyendo a Negro que negro siempre pues, me, me tuvo cariño y negro, tú sabes, tenía, imagino, sentía esa empatía cuando me veía en esa época que sabía que yo estaba en la manteca, tú ¿sabes? Pero el mejor que me hacía sentir era Yankee. Porque Yankee iba a la iglesia en ese tiempo. Y Yankee, no sé cómo lo hacía, pero cantaba en ese ambiente, pero era un tipo de derecho. Hmm. Y a mí eso me llamaba la atención también. Yo decía. Yo decía, porque yo decía, este tipo es un bonidillo también y eso es una tentación bien fuerte. Cuando uno es jovencito Uf. experimentando fama y todo eso, Y de momento las nenas ya lo veían lindo, entonces ahora lo ven doble lindo. Mm. Entonces ahora son más las nenas que lo ven lindo y más las que se atreverían. Y, y, y yo tenía cierta admiración por ese carácter, ¿verdad? Y en ese tiempo, ¿por qué me sentía bien con él? Porque cuando él me veía... Él no ponía ni cara de pena, ni, ni cara de envidia. No había razón por envidiarme en ese momento, pero no se le día ningún, ningún este, ninguna alegría tampoco por verme así como tipo... Porque yo no llegué a notar cosas así entre algunos del género, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, inevitable. Uh -huh. Pero no ve él. Él me decía, mira, hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿En Victoria? Y yo decía, ¿en ¿Qué Victoria? ¿En ¿Qué Victoria me está hablando este tipo? No, no me está viendo. ¿Me sigue? Sin embargo, me hacía sentir bien eso porque él, él me daba esperanza conmigo mismo cuando me decía, me decía así: Bueno, me está diciendo que si en Victoria, con que me ponga un poquito bien nada más, me, me va a ver a mí, él, como el verdadero cangre. <laughs> ¿Me entiendes? Y en esos días él me invitó y yo fui a su casa con Sonia y, y era a un servicio, a un servicio de, de oración que hicieron en su casa cuando vivía en Villa Kennedy. Y el, el recuerdo que yo tengo en mi interacción con Raymond es ese. Fuera de eso, lo único fue el acercamiento antes de eso, que fue de, 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 de para el acercamiento para el disco. Para Bavilla. Y después, no, no, Durante el primero, primera, el primero. Primera. Y después vino ese tiempo, ¿verdad? Que ya le estaban como pegadito y me veía, me hablaba de esa manera. Uh -huh. Esto, y en esos días, pues fuimos a, a Villa Kenny a un servicio de oración. Eh, Sonia y yo y estaba la esposa Jan que había un par de gente, de, creo que de la iglesia que ellos iban eh, y un servicio donde, donde se habló esto y lo otro, testimonios o, o algo así, pero lo que me acuerdo es que fue de oración y ese recuerdo obviamente a mí no se me va del corazón no, 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 la memoria obviamente eso siempre va a estar ahí, pero no solamente de la memoria, no se me va de aquí wow. no se me va de aquí y después de eso por eso es que a mí, una de las personas que más a mí me dolió de yo haber herido por la canción de aquel que había muerto porque en Yankee, entre otros pues se sintió herido, acuérdate que éramos más jovencitos era más difícil digerir es difícil ahora digerir la Bicosí, estando uh -huh. viejo uh -huh. <laughs> imagínate cuando más chamaco ¿me entiendes? So, yo siempre entendí eso uh -huh. sin embargo Yankee no me tiró para atrás tampoco me tiró ni todo, y yo siempre noté un respeto de él, como un porque hubo una confusión una vez que yo bajé en un helicóptero cantando él. Me bajaron, pues yo iba detrás. ¿Dónde fue eso, Vico? Cantando a él con, en una de, de, de actividades de Coyote, creo en un balneario algo así. La cuestión es que yo tenía que hacer un show bien lejos, en un pueblo lejos, no sé si era Cerro Gordo o algo así, y tenía que cantar al ratito acá en el balneario, pues un helicóptero. ¿verdad? Esa película Resulta. viene de antes, entonces. ¿Qué año sí. fue eso, más o menos? Eso fue como 2000 por ahí. Salió el disco sí, Emboscado. Y él cantaba o con guía. Con, con pues de momento, no, y éramos pana y qué sé yo, pero que de momento yo sin saber, ¿crees que yo voy a saber quién está cantando? Quién? Y no me importa, o sea, yo lo que quiero es cumplir y yo no sé que ese helicóptero Costero va a aterrizar detrás de la tarima. <laughs> de la tarde y de momento obviamente Reino en ese tiempo la gente pensaba que era tempo, tiempo y me acuerdo porque yo creo que yo estaba la gente pensaba que era a tiempo Por porque, sí, porque, sí. no. no, porque, <laughs> porque después yo vi videitos que grabaron mi familia y la gente se oía decir sí. viene a tempo? <laughs> eso qué pasa obviamente Yankee y imagino que Nicky en ese momento Estaban por techo cualquiera. ahora yo, ¿no este tipo lo que hace y con él y ellos, <laughs> <o> sea, <laughs> la tenían de, <laughs> se, de seguro que la tenían montada, porque, ¿sabes? 2000, año 2000, Nicky y Yankee, ¿me entiendes? Prendido, prendido. De prendido. seguro prendido, que ¿no? la tenían bien montada <laughs> ese el momento. Ellos, <laughs> qué sé yo, lo que estuve acercando, y yo, <laughs> Cada vez más cerca porque. Y ya se baja y cosí. So, después de ese tiempo, yo me acuerdo que hubo un tiempito que Yankee como que no me hablaba. <ríe> 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 qué raro, qué raro, mano. Pero no me dejaba de respetar. O sea, yo notaba que si él me veía, por ejemplo, y no fue tantas las veces que nos llegamos a él, pero creo que un, una vez. Yo me acuerdo de una vez que yo, él no me dejó de saludar, pero no, no sentí lo mismo. Entonces me encontré con Nicky Young, otro, otro día, en el aeropuerto. ¿Qué te dijo Nicky? Y Nicky andaba solo. Okay. Y, yo, y yo le digo, Mira, Nicky. Porque Nicky es pana, pana, es que ese loco, o sea, es uno de los, lo, de los más locos que yo he conocido en género y de los que más he querido en verdad. O sea, se deja querer. Y yo le digo, o sea, le aprovecho y le digo, Mira, Nicky, Raymond. ¿Le pasa algo conmigo? Porque yo lo... Como que tú sabes, lo... A lo mejor fue una vez nada más que lo noté así, porque yo no lo veía mucho a él, ¿no? Pero, pero de seguro que una, seguro, porque le dije eso a Nicky. So yo lo había notado ya. Uh -huh. Y Nicky me dio mano, sí, porque... Y o sea, Nicky me cuenta que aquella vez, que el helicóptero estilo otro. Y yo, oh... Era, ¿Eran ustedes los que estaban cantando? Porque yo creo que yo me enteré a enterarme. Yo creo que ahí fue que me enteré, no sé si fue ahí que me enteré, pero yo no le había dado casco a ese ¿Tú, asunto ¿tú no del helicóptero. Esa, ese aterrizaje con ninguna valentía. Yo estoy pensando en que estoy tarde, que claro. tengo que cantar. Yo no sé ni quién está cantando. Uh -huh. pero ¿Y él ahí fue? lo confirmaste. Pues ahí lo confirmó con Nicky. Y, y nada, pero eso no fue un problema porque después de eso nos llegamos a ver y qué sé yo. Y eso claro. murió ahí. Uh -huh. Pero lo que te quiero decir es que igual él con, también con ese enojo eh, de aquel que había muerto con el helicóptero y todo eso yo tengo que por lo menos darle el, un mérito el mérito de que en medio de su radio el me respeto si so, yo no tengo razón bro de, de verdad ni, ni razón para dedicar mucho tiempo a un muy, demasiado de muchas barras a un individuo y mucho menos ni muchas ni pocas para destruirle el autoestima o la psicología o coger la posición de nadie, brother. ¿Sabes? Eso. Yo les invito a que me resten punto y me respeten menos el día que confirmen que yo hice algo así. No deberían respetarme como me respetan si yo hago una canción para destruir la autoestima o la psicología de un individuo. O sea, te lo digo así. Si eso no es lo que tú si predicas. Tienes derecho a no creerme. Porque es que. Suena tanto a que fue para Yankee la canción. porque ¿Por qué? Te voy a explicar, te voy a explicar. Primero voy a empezar por las que son menos creíbles, por las menos que me van a creer. Para los 80s, Brocky, era tan onda sí. que mi voz sonaba como walkie Toki, ok. Una... Yo me acuerdo que Didi me, me dijo unas rimas de, con Brocky hace años. No sé si eso lo iba a grabar o qué sé yo, pero me acuerdo de eso. Y yo estaba buscando una rima con eso, con Oki. Nadie es dueño de esa rima. Nadie es dueño de la ON, la K y la Y. ¿Me entiendes? Y no se puede patentizar. ¿Eso qué pasa? Pero me, todavía me pueden decir, sí, es verdad lo que tú dices, que eres dueño de esa rima, pero tú sabías que esa rima la había usado este y te vestiste de blanco igual y qué sé yo. A mí la ropa me la propusieron en allí. verdad yo, ok, sí, esa me gusta. Vamos. Yo no estaba pensando en nadie. Pero digo todo pegó En el video, pero todo pegó. Pero, ok, pero déjame, déjame seguir hablando, porque okay. todo pegó. Menciono a Pina, para colmo, ¿verdad? pero Es posible culpa. <laughs> pero <imposible, pulpa>. pero <laughs> cuando. Pe, no, no puedo culpar a nadie que lo piense, claro, pero pe, menciono a Pina. Pero, con la, pero está claro lo que yo quise decir cuando mencioné a Pina, está muy claro. Yo lo que hice fue un halago para Pina, como lo hice para Sony. ¿Cuál es el, si quiero decir que pueden venir tantas disqueras y no me pueden parar, pues tengo que cogerla la más grande. Mm. Y si quiero decir que puede venir cualquier productor o algo, eh, y disquero y todo eso, como un, el nombre de un individuo era lo que estaba... Preferente, buscando, preferente. El nombre de un individuo. Y qué cosa más comercial, ejemplo más claro que ese, porque Pina, pues es so un chamaquito. Y Pina, yo estaba confundido con él y yo vi, yo no sé, ¿verdad? De, eh, yo vi su... Yo vi todo su serie, su, su serie en, en, en YouTube y me gustó, me, uh -huh. como que me interesó la historia, lo que él estaba contando, ¿verdad? Esto, y yo pensaba que él había empezado, yo no sabía que él había levantado realmente con sus ideas a esa compañía. Uh -huh. Tú sabes, y eso fue así. Uh -huh. Y hay como un respeto y una admiración por eso, aparte de que si es cierto lo que me dijeron, que Polpina... Por Pina intervenir y hablar comprado, pudimos acelerar la negociación para terminar con ese lío. Que Pina habló con él, tú sabes, que dijo: Con mano, el bico, este y lo otro. Yo no dudo que sea verdad, pero si es verdad, tú sabes, pues, ¿cómo tú crees que yo me siento con Pina? Y si, él, si eso es verdad, el tipo eh, fue usado por Dios para liberarme. Básicamente, ¿me entiendes? So, por hacia pina conmigo, a mí, independientemente de lo que, de cosas, de que ya sea cárcel, ya sea bochinche, ya sea lo que sea, que ni me importa. Yo me enfoco en lo que yo he vivido con la persona, ¿me o sea, entiendes? Y lo que lo que, la lo que yo sé, uh -huh. como te digo lo de Yankee. ¿Qué yo sé de Raymond? Pues yo sé de Raymond eso. Y cualquier cosa, ya sea por confusión o especulación de uno o algo que hubiese sucedido donde yo pudiera guardar rencor. ¿Verdad? Por Raymond, si, si, si existe o si existiera alguna razón por eso, igual si tú le preguntas a Raymond cómo yo actuaría si lo veo, él te lo puede decir. Vico me abrazaría. Vico hasta lloraría de emoción. No porque lloraría y quitarían obviamente, pero de emoción por cosas muchas cosas juntas de ambiente de confusiones y cuestiones eh, y que y él sabe él te lo diría no Vigo. No es más cuando yo lo vi te lo digo porque la última vez que lo vi fue así en el gym para el tiempo de que yo estaba haciendo el choli hay y, una foto de eso no, del gym No, sé no, con me... no, 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 no porque dejó? era okay. un día de jean. No sé por qué tengo... Era un día de gym okay. que ni él ni yo vamos a sí. estar con. Tú sabes, no, mm -hmm. no vamos a hacer eso. Mm -hmm. So, cuando yo lo veo, yo lo vi afuera, pero no lo reconocía bien porque yo estaba afuera y él estaba montado en la trotadora. Mm -hmm. Y yo. Y él, como que así, me dijo sonriente, me dijo así Y yo entré rápido. Y yo te digo, genuinamente, y yo me emocioné poder verlo. Poder verlo. Y bueno, él deberá saber, porque digo que me emocioné poder verlo y poder abrazarlo. Y, y, y se me salieron las lágrimas. Entonces él me dijo, en una, él me dijo, tú tienes buen corazón. Así me dijo, esas mismas palabras me dijo él, tú tienes buen corazón. Me dio un número de teléfono y ya Yankee, me gustaría llamarte, ¿sabes? Para lo que sea, como sea, pero simplemente me gustaría tener tu número, y me gustaría hablar contigo, qué sé yo. Pues anyway, no lo, no lo llamé hasta, hasta que vino el concierto que estaba en el camerino. Te confieso eso cuando en, del Choli. Yo estaba solo en el camerino, que había. Me había pedido que coloque una cama y todo, y llevábamos para allá, ¿verdad? Para que yo me acostara, estuviese allí. Y me puse a pensar y me acordé de Yankee. Y. Y me acuerdo que... Lo que me pasó por la mente es... Mano, me gustaría... Me interesaría qué me di, que me diría Yankee ahora si yo le digo... Yankee, estoy a punto de hacer el concierto más importante de mi vida. ¿Qué sé yo? Dime algo, ¿sabes? Yo, no sé, porque no, no era que me hiciera falta que alguien me dijera, pero... Pero yo creo que me haría un bien. Es como que me, me hubiese hecho un bien que oír a Raymond decirme... Papi, tú, tú sabes que tú eres el caballo y dale, métele que yo voy a ti. ¿Me entiendes? Y llamé y había cambiado el número, pero... <laughs> Pero yo no estoy diciendo que, que él sabe que él este me dio el número y rápido lo cambió antes que yo lo llame. Sí, sí, yo no sí. creo que eso haya pasado. Ocurre mucho en el artículo. Edí sí. o sea, cambia cambiar el número cada dos días. Por eso uh -huh. es que nadie lo encuentra, parece. <risa> 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 él anunció el diario y empezó a cambiar el número. <laughs> Pero esa es la verdad. Y eso es lo que yo quiero hablar, y es porque esa es la verdad y él lo sabe. Este y lo que digo de que donde él no dijo la verdad, yo no creo que él que haya querido mentir. Es que cuando le hacen la pregunta, yo pienso que hubo un leve descontrol de él. Él no quería meterse en ese tema, realmente. Mm. Eh, Así se sintió. Se vio que ni le, ni, le, ni le gusta lo que piensan cuando me incluyan a mí, mm -hmm. pero, pero se le vio que tampoco que, algo que tampoco quería decir nada de eso. Mm -hmm. ¿Entiendes? Eh, que no es el caso de Birrasta y Gringo. Rasta y Gringo lo dicen. Y yo, eh, yo, yo los quiero mucho y ellos lo saben. Yo vi a Birrasta hace poco en, ¿Sí? en Miami cuando yo estaba. ¿Y ¿Cómo en, fue ese en... encuentro? No, súper chévere porque es, que es inevitable <laughs> para él. Él sabe que yo lo quiero. Y yo. No, papi, yo, yo no. Yo empecé a tripear con vi, él. Esa es de la casa, Yo empecé a tripear con él porque tú sabes que él dijo en vivo: eh, párame esa pista de rap, el hip hop se lo dejamos a Vico. Ajá. Papi, Baby Rasta me enseñó unos hip hop que él tiene allí duro. <laughs> qué y, duro, duro, yo, duro. Hip hop es rapero, Baby Rasta es hip -hopero. <risa> <risa> hip hopero. Y se lo dije. Tú eres rapero, tú y tú, Yo Grin, no, gringo no estaba, en ese era uh -huh. él nada más. Uh -huh. Y en una yo -angui le digo, este, ven acá aparte de mí, ¿quién ha sido tu influencia? <laughs> oh <my God. risa> le di <dije risa> eso, le di eso a Baby <laughs> Rasta. Uh -huh. ¿Quién te dijo? <laughs> no, yo empezó a reír, pa. <laughs> ¿Me entiende? Porque <laughs> la mejor manera de desarmar eh, eh, a alguien es, es con amor. ¡Wow! ¿Me entiende? Wow, vale. es, la, es la mejor manera de desarmar. Especialmente cuando hay gente que tú conoces y quiere y aprecias. Y yo te digo, eh, y déjame decirte algo más de, 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 Wilmer. de, Rasta, de Wilmer Rasta. Tengo padre? que apuntar eso, espérate. Vamos eh, a después. Yo nunca... Por más que a mí me pudiera enfogonar de que él habla enfogonado, de que uh -huh. cuando ha dicho, no, que Vico, que Vico no nos apoyó, vestir otro. Claro, él tiene su delivery así, no es que él odie a uno, yo no creo, pero, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo veo y se lo he dicho a Sonia siempre, yo, este hombre tiene algo especial que a mí me llama la atención para ser su amigo. ¿Sabes? Tiene como algo que me. me y, y lo mismo Arcángel. Que el otro piquetú, ese fue el piquetú, el que tomó la batuta de, de, del, del piqueterismo de <laughs> o sea, es como, A mí me gustaría ver una discusión entre Rasta y, <laughs> sería entre Rasta y Arcángel. Eso sería ¿verdad? bien interesante. Curioso los tres. Los tres así. Fíjico, no, no, este. no, no, yo no. Ellos que discutan allá, yo lo veo. <laughs> eh, yo los separo. Ya, ya. Sí, pero para separarlo, como que eran de la misma estatura. Sí, 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 sí. Pero yo estoy más fuertecito que los dos. <laughs> sí, 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 Obligado, obligado. obligado. Anyway, <risa> anyway. <risa> anyway. Eh, eh, tripeé con él y todo. Y después yo estoy seguro que él se tuvo que haber sido, salido por el techo. Y yo, hermano, tengo que sacar esta canción. Yo que había más o menos respuesto mi de esto convivir <laughs> y ah. ahora sale preguntarle a tu papá por mí <risa> <risa> tú te que tú, crees que, tú que para, tú para mí una, ¿Tú crees que para mí eso es cómodo eso no es cómodo para mí eso yo no lo disfruto pero esto esencia es es mi misión Porque es tu misión es mi misión y yo Porque no voy yo, yo a decir recibido, otra cosa yo he recibido la queja de muchos artistas de la vieja escuela diciendo es que es que él nos daba muchos cocotazos, o sea, no nos no. quitaba el guante de encima. Cuando salió Ay. el tema, cuando salió el tema fue una tiradera para todo el género. Para no cosa para todo el género. Ah, pero pero con todo ah. grave. Digo, mera mera, me no, con yo, tira, no es que lo creo. que los tome, puso fue a mí, yo, yo puse un par de cositas y Ah, pues, pues tú no amas el género, no como tú dices. yo, anda, carajo. Ya. Mira, déjame decirte, ahora que estamos hablando de eso, qué bueno que me acordé de algo que te quería decir. ¿Tú sabes quién, quiénes quién han sido los más que le han tirado al género? ¿El género? El mismo género, ellos mismos. Ellos mismos se pasan matándose y todo eso. Ellos son los que se tiran a ellos mismos. Más, mucho más que yo. Yo hablo palabras de amor. Yo hablo a favor de sus hijos. Yo estoy diciendo lo que digo para que sus hijos se beneficien y ellos mismos y los puedo ayudar hasta inspirarse a hacer algo. Ok, pues mano, bueno, para callarte la boca, vico sí. Lo, lo diciendo hace tiempo. Estoy loco porque me callé en la boca. ¿Entiendes? Pero cállamela callam, con música. Cállamela con, 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 con peso en esa letra. ¿Entiendes? Mm. Así es que me vas a callar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que han hecho del el género, ¿sabes? Baby Rasta. Lo voy a decir más porque es A pesar de que ha sido el más quejón, casi, es uno de los más que me aprecia de verdad y me respeta, ¿entiendes? Siempre me ha tratado con respeto y por eso lo, lo usa el del ejemplo a él. Baby Rasta la ha tirado más al género que a mí mismo, que yo. <laughs> ¿A cuántos baby rastas nos llegó a matar allá en los 90, papi? Nada de, era con la difícil. 40, con la difícil 40. meterse con baby rastas y gringo hey, no. eh, para 9.6, 97, 95. Entonces, pa, ellos venían que viniera... <laughs> ¿Entiendes? So, ni baby rata, ni polaco que me llegó a tirar, sí, no. ni nadie puede decir, sí, quejarse fue el... de que yo le tiro al género, porque ellos sí que le han tirado a su propio género más de lo que he hecho yo. ¿Quién sí, más, yo se no he hablado, de, nunca he hablado no, palabras de no, odio. Hasta le tiró también y después por la y le tiró. Nunca y, le nunca la había... Mentido, él lo dice, él sí, dice que sí. fue totalmente una ignorancia. Sí, por unos comentarios que... Tú sí, dijiste, sí, no, por el, el disco de aquel que había muerto, pues yeah. ya, ahí empezó todo, toda okay. la cuestión. Eh, so ellos le han tirado más a ellos mismos de lo que yo. Es más, yo nunca les he tirado. Yo los he incomodado. Yo les, les he hecho sentir que alguien les dio duro. Porque la verdad es que así es la palabra. Porque si la base es bíblica, no hay escape. Si, es, si yo soy certero con la base bíblica y soy certero en tu vida, tú vas a sentir algo. Y no te, no te va a gustar. No te va a gustar, pero te va a ayudar. Precisamente porque no te va a gustar. Porque si te siguen diciendo lo que te gusta y, y por eso no mejoran nada en tu vida, pues no te están haciendo un bien. ¿Me entiendes? So, pero si yo te digo una cosa que te incomode, pero eso equivale a tú hacer una mirada introspectiva y decir, Dios, que mucho me falta arreglar. Pues yo te estoy ayudando. ¿Para que, pues, te estoy incomodando para poder ayudarte. Hay, hay que incomodar a mucha gente. Hay que hace falta una voz que venga y diga espérate, espérate oígame eh, este, para los que parece ser que no se han dado cuenta esto es lo que está pasando porque el pueblo está dormido esto es un pueblo inteligente esto es un pueblo que piensa que analiza que opina Puerto Rico y me voy a limitar a Puerto Rico nada más Puerto Rico es mi isla yo quiero lo mejor y yo sé lo que podemos dar entonces yo no yo, yo no me yo no los talentosos que somos brother eso está comprobado mm. Está comprobado el talento del puertorriqueño. So, sabiendo yo el talento que hay aquí, ¿verdad? Y que por cosas de industria se atrofie, se atrofie el talento y la genialidad de las nuevas generaciones por el simple hecho de que ellos necesitan una oportunidad, pero los que financian quieren asegurar esa inversión. Y la, menor, la, 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 la manera más fácil, pues, haciéndolo fácil. Uh -huh. Haciendo lo que ya está probado que vende. No lo que está probado que es buena música. Porque por más bueno que sea, si no vende, no les importa que sea buena música. Uh -huh. Y por eso mismo, está la nena, ¿cómo se llama la nena? Claro, okay. Tienes que buscar, en sí, un claro, momento claro. dado, claro, claro. Eh, per, me, permíteme que hablemos de eso, porque quiero hacer un segmento aparte de eso. Uh -huh. <laughs> de esa niña. Esa niña ahora mismo, a nivel latino, yo no te estoy exagerando cuando te digo esto okay, por lo que está, está pasando pantalla, y podemos un está en pantalla, podemos verdad, explicarlo verdad, y ahora mismo también. y ahora mismo podemos te puedo explicar por qué te voy a decir lo que te voy a decir de esa niña. Esa niña ahora mismo es una de las personas más importantes en el mundo latino. ¿Por qué vigo? Porque en el mundo latino está pues el género urbano con el contenido del cual ya hemos hablado y esa niña hizo un videito que es el que va a mostrar ahorita hablando de eso. Eh, esa niña es valiente y está dispuesta a educarse, como ella misma dice que quiere educarse y no quiere morbo. Mm. Y entonces ella está diciendo que eh, sabe, eh, bueno, eh, pues es que lo que pasa es que no me apoyan porque quieren morbo. ¿De es quién ella está hablando? De los adultos. Mm -hmm. Ella está hablando de los adultos. Entonces, y ahorita estábamos hablando de eso, ¿verdad? De que apenas en los 90 todavía el mundo era de una forma donde surgía lo coherente. ¿Verdad? Este, el niño quería la moda, quería, el sexo, y los papás eh, decían, tú, tú, tú. no, 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 eso no. ¿verdad? Y ya estábamos en el mundo del reggaetón, donde los papás habían escuchado reggaetón. Pero eh, había, eh, existía la coherencia de entender que una cosa es baile y otra cosa es grajearse. Mm. ¿Verdad? Y nah, ningún padre quiere que su niña se grajee. A mí no me importa, a ningún padre es que eh, que no quiera que su hija la toquen de una manera, este, no le importa si es a través de la música o a través de lo que sea, no, no tú, a mi nena no se le toca de esa manera. Eh, ¿Será correcto pensar así? A I mí mean, hay que analizar para saber si eso es correcto que un papá, mira que simple, un papá no quiere que subeteen a su nena. ¿Te suena coherente? <laughs> Más <Okay>. coherente. <laughs> ¿Te suena coherente esto? Que el niño como esta niña quiera contenido y los adultos digan no 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 eso no vende no no. Wow. So eh, estamos dame, morbo, dame, estamos morbo. en era de incoherencia. ¿Por qué? Porque estamos en era de uh, eh, de intelectos atrofiados. Porque lo fácil, lo fácil, lo fácil, bien fácil, bien fácil, mucho éxito, mucho éxito. Sigue fácil, sigue fácil y más éxito todavía. Entonces, ¿para qué yo me voy a complicar la vida haciendo música buena y este y lo otro? Pues esa es la presión que tienen los jóvenes ahora. Tienen el talento, pero se llevan la desilusión. De tener que grabar lo que realmente no quieren. Esta niña, si no fuera valiente, estuviese grabando lo que no debería, se va. Y se la estarían dando. No es que no se la dan, pero quizás más gente se la estaría dando. Lamentablemente, así está el mundo. Más gente. Tú, loco, le vete, bah, blah, blah, y se, se pone a guerrear contra los machos. Papi, esta nena, si yo voy a ella contra ti, Ali. Ah. y la mente la material en ese mundo dale, sí, dale es, que, es, una que es interesante que necesito entretenimiento porque necesito eh, llenar este, este vacío y necesito eh, tranquila que es un vacío que no tiene que ver contigo pero tú vas a ser mi estímulo tírale a este tipo y dile esto que yo quiero ver a una niña de 8 años metiéndole de esa manera porque necesito un estímulo que me haga decir ah y cuando se me baja este estímulo pues entonces busco el próximo sigue y si después de que me das este estímulo, de momento te veo que te conviertes o algo así y quieres cantar otra cosa, a mí no me importa si eres una niña de 8 años o lo que sea, pero este vacío tiene que ser lleno. Ya no te voy a apoyar. Esas son las condiciones del adulto hoy día. Mientras hay una niña diciendo, mira, pero es que yo, es que yo no quiero morbo. Es que yo no quiero amor. Eso es lo que pasaba al revés. Los padres decían, "Pero es que no, tú no quieres, no, no queremos morbo aquí en esta casa, no, no hagan eso." Mm. ¿Qué hace? Oye, que tú haces bailando con tu sobrinito, tu este, ese no es tu sobrinito, tú no tienes 58 años de edad. La... ¿Qué tú haces bailando sexualmente con tu con tu con tu sobrinito de 11 o de 10? No entiendo. Si yo llego hasta los 90 o los 80 me transportaban al futuro que sería hoy. Y, yo, y, y viéramos eso, no lo hubiésemos entendido. Uy. Y digo, ¿cómo es? Eh, Venga, espérate, tú me transportaste a un momento donde están haciendo una broma. O me estás cogiendo estúpido a ver cómo yo reacciono. O es que así es que va a ser. Sí, así es que va a ser. Eso ya estaba escrito. Que a lo malo le llamaran bueno y a lo bueno malo. Y eso estaba escrito y eso se, eso se esperaba. Pero qué difícil es, porque a ti se, a ti se te hace difícil, fácil porque ya sabemos que esa es tu línea, pero qué difícil es un artista que trate exacto, de subir. Exacto. Cuando todo está en contra, cuando esa no es la norma. Exacto. Pero eh, ellos no son los únicos que existen, porque ellos necesitan también un apoyo de, de, de quienes manejan la industria. Quienes manejan la industria pueden hacer mucho, o sea, son, son suficientes prósperos. Tú te que no son, su mira, Vico sí, 14 años sin hacer algo. Eh, no todas las no toda la, 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 la expectativas eran positivas, uh -huh. por ende, por factor tiempo, factor ignorancia, que no saben que yo vengo hot hace años produciendo sin parar. Uh -huh. Ella va, es de ocho años. Uh -huh. wow. hace, hace ocho años yo produje, ella va. O sea, Están hablando de 2023, 13 15. 15. 2015 fue la grabación. Eh, hay un video de eso que está en YouTube y con la fecha y todo. Eh, por lo tanto, brother, ¿tú crees que un Sony que invierta su medio milloncito, a su milloncito, en un artista genial, con contenido que valga la pena para la sociedad. Complicado que pegue. ¿Tú crees que. Complicado. Que, ¿Complicado en qué aspecto? ¿Por qué? No, si está el complicado. Billete, no, no, espérate, espérate. Te espérate, espérate. Meten, meten a uno. Pero, pero ¿por qué tú dices complicado de pegue? ¿Tú, tú, no, tú no estás viendo ahí cosí ahora mismo. Sí, pero escúchame. Y no, es verdad no, que, sí. que yo tengo una trayectoria y todo, pero perdona. La generación actual gan... no necesariamente te van a apoyar porque respeten tu pasado. Exacto. ¿Me sigue. Yo y por eso es contigo. que yo quiero. Por eso es que yo lucho con y yo me, eso. Y de que, que Es que una avalancha de morbo. El talento ya no es lo principal, el talento no es el plato eh, principal. Yo te eh, voy a eh, insistir, visual, yo te eh, voy eh, a seguir insistiendo, te voy eh, a seguir eh, insistiendo ego, con. ¿Qué chisme puedo hacer? ¿Qué chisme puedo hacer? Para que entonces arrastra la música. Te voy a seguir insistiendo Todos me con. Más pegado es porque tienen una, un amor. Eso es lo único que le dan. No tienen opción. Es que no tienen opciones. No es que si existe una la vamos a rechazar, no, porque no, vuelvo y full, te full, digo, full, mírame full. a mí. Full. Mírame, a mí esto es nuevo de que ahora, ah, no, porque, ah, porque eres, porque la gente estaba esperando, qué sé yo. No. no. Mira los videos de reacción para que tú veas cómo hablan de las canciones. Claro. Y están hablando de la música de ella va. Y yo, qué bueno que están fijándose en elementos como música, uh -huh. arreglo musical, uh -huh. lo hermoso de un violín, no lo ya. interesante del tango mezclado con esto. Pero eso no queda. Este lo eso no es queda. Oye, triste. oye. Es demasiado triste. Oye. Porque no lo hacen. Uh -huh, ¿Cierto? No se atreven porque, porque es lo, lo único que han dado es esto acá. Eso es lo que estaba diciendo. Ok, pero es que eso no obliga, que eso no significa que lo bueno va a dejar de gustar, Mikey. For, for. Te lo digo una vez más. Sí. Mira, Vico, sí. 14 años. Al chamaquito no le importa si a mí me dicen el filósofo, loco. Eso no, eso, no lo, eso no los inspira a gastar dinero en, en, mi, en, en mi música. Quizás empatía, un respeto. Eh, sí, eh, qué bueno. El pionero. Si tiene mi disco, ¿cuál? ¿Entiendes? So, pero ahí está. Solo, sin featuring. Que es otra, otra, otra. ¿Entiendes? Uh -huh. Ese es otra que es el viejito solo. Pero si la música es buena, pa, y si tú, en, y tú trabajas, porque eso es lo que pasa, que hay mucha pereza, porque estamos acostumbrados a lo fácil, vuelvo a lo mismo, lo fácil, ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿Para qué me voy a poner a pensar? Y por eso es que digo que eh, vivimos en una crisis de, 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 de intelectos atrofiados, musicalmente hablando. ¿Me sigue? So, qué bueno, pero qué bueno que cuando tú decidiste lanzar música, decidiste hacerla para seguir trayendo este mensaje que tanto el pueblo carece. ¿Y, y todo Porque, ese tiempo que, todo ese tiempo, eso tiempo que tuviste, ¿cuánto tiempo estuviste inactivo? Eh, bueno, yo no estuve inactivo. No inactivo no. An público, sin, eh. sin inédito. Ajá. Eh, 14 años. Y, y, y tú no, tú no me puedes decir a mí que, que tú no te desilusionaste. No viste todo esto que estamos hablando. Como que, ¿para qué hacer esto si no lo apoyan y no te. No, te, te no pero es que, te, no, te pero es que eso, ¿no? No, eso nunca ha sido mi experiencia. No. Eh, yo no, yo sí la ansiedad de que, mano, lo aceptarán o no. Claro. Pero eso, nunca como... he tenido que decir por qué no lo aceptan, porque es que lo han aceptado y ese es mi punto. Ya. <laughs> ese es mi punto, que lo han aceptado. Y para unos puede ser milagroso eso, pero no, ¿por qué? ¿Por qué es milagroso porque creen, porque tienen, tienen la perspectiva incorrecta de por qué una canción pega. Por eso es que no entienden cuando una canción mía pega. Hay muchos artistas el sol de hoy. Cuando mi canción no tiene los elementos que ellos entienden que tiene que tener para, para que, que pegue, que obviamente se confunden. Uh -huh. ¿Entiendes? Pero igual dicen, "Pero me gusta." Porque es la música, brother, Es la música no, la música buena, música buena, si una buena producción es una buena producción y si tú se los das, y si tú se los presentas, y viene un Sony para sacarla más que a uno, de ejemplo, y viene un Sony y, 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 y le hace el trabajo que le tiene que hacer a una persona con genialidad musical, ¿verdad? Uh -huh. con, con, sea cual sea el contenido, ¿verdad? Uh -huh. Pero que sea diferente a todo lo que está pasando. Si es genial, si es bueno, se lo trabajan bien, se lo presentan a la gente, el chamaquito va a empezar. Mm, en este, porque eso es lo que yo he visto, con, especialmente con ella, va mucho más que la otra que es más fácil a que bueno, la gente la digiera bueno, más comercial yo el... quizás no los todos los que cantan reggaetón pero <laughs> que, que el público la verdad la, la, la reciba ok eh, ella va <laughs> ella va eso es lo que han, eso es lo que están hablando lo, de lo diferente me gusta ese flow esto y lo otro, pues claro, porque yo pues, me atreví a presentárselo. Si yo no se los presento, no se enteran que eso existe. Y si no se enteran que algo así existe, se van a quedar con qué con lo que hay. Con lo que hay. Por lo menos con lo mejor de lo que hay. Lo que pasa es, Vico, te voy a explicar algo. Lo que pasa es. Que yo no sé. Si este tipo de música con mensaje. La generación de ahora que está saturada. Pero es que no negada, tiene que ser mensaje, Mike. Porque esto está cabrón, papi. Ella va estar cabrón y el tema anterior también está bien cabrón. Pero al, al haber tanto, un espacio de tanto tiempo sin este tipo de mensaje, qué bueno, yo estoy contento y lo dije en un podcast aquí: que Vico, ojalá la apuesta, la pasión, porque hace falta gente así. Pero está tan contaminada, con, con contamina a la gente con el ritmo oscuro, Mikey. con el reggaetón, que ahora ni reggaetón es bien popiao, eh, con raperos que antes polaco te cantaba en Mundo Frío, las ver, consecuencias eso, de la calle. Eso, eso, pero, eso, pero, pero, eso, mano, pero entonces. Pero pulpa. eso se puede hacer también. Porque estos es artistas me dieron pero tres haga, críticas haga. sociales en un tema. En, en tres ya críticas, críticas sociales. sociales. Bueno, pe, pero, pero pe, hacían, pe, se puede hacer. Pegó. Wisin y Yander lo hacían. Y pegó el amor con Franco de Vita. Lo que hizo, lo social que hizo Liti Polaco pegó pero y fue hay respetado. Pero hay pegó, un... pegó, Ese pegó, es, pegó. es el punto. Liti lo... Polaco lo demostraron. Pero hay un movimiento que lo sostenga. Ese punto, el, traer. la calidad. Pasando, pero había un movimiento con lo que, lo que lo estaba haciendo, mi cosilito y polaco. Había un movimiento. Me está sacando con... por el techo. techo. Déjame decirte. Pero, pero Yo entiendo lo que, lo que tú dices. Lo que tengo en Yo entiendo lo que tú dices. Pero. Tú gallo mío, pero, es, pero eso es lo que quiero traerte a la mesa. La calidad rompe los esquemas. Yes. Porque no, es, no se trata de lo que se espera, se trata de lo que impresiona y lo que impresiona da más duro que lo que se espera que yo quiero ¿por qué? porque es por lo que conozco, ¿Por qué? porque es lo que me dan eso tiene mucho menos peso que lo que te impresiona eso es, lo que, ese es mi punto duro. y eh, lo mismo se da con la música como con la ropa, como con el deporte como con el, ¿me entiendes? porque tú me puedes venir con, con un bilineo de ropa con la combinación más heavy deportiva y driblearme así bien pero si no metes una bola no eres un jugador para mí ¿Entiendes? Uy. Pero si tú vienes con unas tenis bien charras, rotas, pero no fallas de tres, a digo, that's a player. Mm -hmm. Y a la gente tiene que entender eso, que es por la eh, un que calidad. Yes. Calidad, no cantidad. Calidad. En lo que y la gente lo siente. Si está bueno, la gente lo siente. Tienen que atreverse. No te voy a, ah. a dar la razón en eso, aunque te entiendo. Pero no quiero, es que no, no voy a ser tan irresponsable. De, de darte la razón en, en eso, aunque te la diera un no, poco la diste, por lento. Pero pico, Oye, ahora, la diste, no, pero aunque pico, te la diera me la, un me la poco di. por lento. Ahora me la estás quitando full, pero ya me la habías dado. No, no, no. Estoy entendiendo tu punto. Gracias. Pero no te doy toda la razón. Porque sí. si hago eso, soy siendo un irresponsable con los artistas nuevos. Uh -huh. ¿Me entiendes? Hay que inspirarlo. No estoy diciendo que hiciste algo mal. Uh -huh. Porque es bueno que hayas traído el punto. Porque traes el punto de lo que se piensa. Y yo te traigo el punto de lo que es. Uh -huh. De la verdad. Que la verdad es... Que lo que impresiona da más duro que lo que se espera. Por eso es que el puño que no ven venir en el boceo eh, es el que más fácil tumba, porque no lo ven venir. Mm. Y por eso es que hay canciones mías como Boquete para tu techo que ¡pum! de momento salió así, que la gente ni lo esperaba, mm. pero Dios, ¿me entiendes? Mm. So, eso es una verdad. Es una verdad. Vico va a demostrar eso en este disco. En este, claro que si no, es que ya empezamos. Porque. Sí, no, yo sé. Eh, claro. eh, pregúntale, pregúntale a tu, a tu papá, papá, papá y ella va, son parte del disco. Ya. Me sigues. Y, lo, y vamos tema, bien, gracias a Dios. Vamos va a presentar bien. el disco. Tercer tema vendría siendo el final de la historia de ella va. Eso está ahí. Oh, Tú viste que dice continuará. Al final, pero sí. O sea, seguro. que yo no voy a poner algo así para pa, 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 Para no hacerlo. que se ve lindo. Ajá. entiendes? Ajá. Y, no, papi, yo puse pero, eso. Pero, 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 la, la protagonista. Eh, es mi hija menor, Eni. Sí. Ajá. Pero entonces, si es continuará, pues entonces me da a entender que entonces. También ella va a ser parte de Yo a... no te voy a decir más nada. No, Lo único que te... suponiendo acá, ¿verdad? No, 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 no claro que es súper hace mucho sentido, que... pero no pero no quiero no quiero decirte nada. la claro. historia continua. Hay cambio, no hay cambio. <laughs> este... no ni Orio tampoco. <risa> <risa> pero anyway, el, el asunto es que Con eso presenta el álbum, con el, el, el básicamente el... sí, porque es el que queda ahí pan para que Exacto. salga a la fecha. ¿En qué estilo es? Eh, no, te, no te voy a decir no, tampoco. Lo a decir. Pero lo que sí te voy a decir es que también es fusioncita. Ah, okay. Pero es aún más en, es menos complica que la primera, o so es más bailable todavía. Pero okay. sigue siendo una función rara, inventada. Es un invento. ¿Y Igual, y la todo, misma... se, ¿Todo se construyó en el 2015? ¿O está tu... No, 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 esta es más oh. nueva. La más oh. vieja de estas canciones es ella va, que es de, de hace ocho años. La continuación le hiciste reciente. Las, las otras, esporádicamente, las fui grabando porque esporádicamente. Me surgía la fe de que los líos comprados se iban a acabar. Y entonces, por eso es que esporádicamente me metía a grabar y esporádicamente me llevaba a la desilusión de que no, de que no se había acabado. Sostenía que esporádicamente seguir engavetando canciones. Hasta que después, pues, eh, no esporádicamente, sino que de repente las tuve que sacar todas las que esporádicamente fui guardando. Dos okay. o tres de esas. Pam, pam, pam. Y entonces. Actualmente <laughs> es el disco. Esa es la historia de este disco. Tú no está tienes artistas no artista que, que, que tú los veas haciendo. No voy a decir lo incorrecto. Pero que tú digas, este tiene talento de verdad y está haciendo lo que es la norma, lo que estamos criticando ahora mismo, que lo está haciendo. Pues claro. Este es el billete, tú, lo, tú lo identificas. Tú puedes verlo. Este, este tiene mamá. Claro. Wow. Claro, porque eh, que tú, y, acuérdate que uno. Ok, te voy a decir. Dale. El que diga que Baboni no tiene letra dura. Y esto pues porque no lo escucho al principio. Cierto. ¿Me entiendes? Eso es un buen, buen punto. So, y lo mismo sucede conmigo, como lo que te dije que gringo dijo, que, uh -huh. que, que porque no, no analizó o no supo de DicoCy de la calle. Uh -huh. yeah. ¿Me entiendes? No, bueno, pero igual, Bad Bunny es un ejemplo de esto. O sea, Bad Bunny, yo lo he dicho. Ya. Yo identifico en Bad Bunny el potencial musical. ¿Me entiendes? Por lo tanto, eh. Creo no equivocarme al decir, con todo respeto, decir que no creo que lo que él esté grabando sea lo mejor que él tenga. Yo pienso igual. ¿Entiendes? Lo he dicho también. Sí. Y, y, pero, es, es porque el hombre, es porque, pues, como negociante, el... está siendo inteligente. Claro. Me sigue. Ahora, ahora, yo pregunto, y esto es para que Benito mismo también, por si lo ve, yo creo que esto es más para Benito que, que para todos los demás. Este, pregunto, ¿sería un súper riesgo para Benito intentarla? Eh, aunque sea una o dos letras heavymente eh, que, que toquen en algún disco perdería algo. En este momento nada puede tambalearlo. Ah, no hay nada que, ah, que ¿me entiende. Hacerlo, sí. Yo creo que debería hacerlo y sería compatible con lo que se nota que es su corazón, entiende, porque genuinamente es que realmente Baboni tiene más actitud de cristiano que muchos cristianos que yo he conocido realmente, porque una de las cosas que más le gusta a Dios es cuando tú sirves y cuando tú das. Porque es, es como ahí, ahí se materializa tu condición de hombre de fe y de hombre que, que ama al prójimo. Uh -huh. Es cuando más se materializa eso. Claro. So la persona que tiene la manía que tiene babón y que se nota que no amarra fuego. Uh -huh. ¿verdad? Pues tienen, ya tienen un paso adelantado eh, eh, para el día que se conviertan. <laughs> Porque muchos cristianos tienen esa lucha. Obligado. Eh, cuando se convierten cristianos o no, todavía tienen la lucha y, y tienen la lucha del rencor también, y el bochinche, y esto y lo otro, lo cual yo no detecto en Benito. Soy, él tiene cosas adelantadas. A mí, si, Emma, yo te digo una cosa: Benito se, Benito se convierte hoy día al cristianismo, eso es una revolución global. No, y, y a nivel de que va a pasar cosas en la calle, tú vas a ver, cosas, vas a ver argumentos en la calle, vas a ver pa padres e hijos. Pasando por procesos duros de, de, de que no están de acuerdo. Y, y mira la ironía: que no están de acuerdo los jóvenes que quieren el bien y siguen a Bad Bunny. Ahora, ahora se vira se, se la tortilla y los jóvenes van a tener que convencer a los papás de que, no, papi, mira, esto es lo bueno, esto es lo bueno, no eso, no eso. Pero qué diferente. puede pasar. Qué diferente cuando el Fadel se convirtió, que se estaba convirtiendo supuestamente un gángster, un tipo de la calle, un tipo con 20 problemas. Y qué diferente si Bad Bunny se convierte, que va a ser. Todo sexual. Se convierte este pana que estaban diciendo que era homosexual, que está, está, está tratando de dañar la mente, que son totalmente épocas diferentes. No, y hay una, pero Un mismo hecho. Sí, pero hay una diferencia, pero aquí. Eh, eh, cuando esto cuando se convirtió, pues fue eh, como una. Cuestionable también. Fue como una batalla bien explosiva. Blan, blan, blan. Sí. Si, si Bonnie se convierte, es una bomba nuclear. ¿Entiendes? Porque consideremos esto, Héctor voluntariamente, él tomó la decisión de ser una especie de el malo de la película dentro del género. Uh -huh, cierto. Era como pues, el chiquistal del género. Boy, o sea, claro. como personaje, no como hombre, digamos, ¿verdad? Uh -huh. so, tenía enemigos y no, no, era, no era el mismo trato de la gente con Baboni. Bunny. Baboni Bunny es como un peluche. Exacto. Baboni es eh, la persona que, que todos quieren querer. No solamente que quieren, que quieren querer, no quieren, no quieren traicionar a, a él por lo que perciben de él, no solamente porque esté pegado, uh -huh. porque hay algo que perciben de él como persona que es agradable, ¿ves? Y habría menos problemas con la gente creer en su conversión. Con esto hubo problemas porque esto, esto era el, el diablo de la película, ¿me uh -huh. ¿entiende? entiendes? Uh -huh. so, es bien difícil que de repente, pero no, yo por lo menos puedo dar testimonio de comportamiento y toda la diferencia que yo vi en esto y yo creo en su conversión, ¿me entiendes? Porque a mí no me hace sentido de que porque perdonando los que opinan así, pero es que a mí no me hace ni sentido que cuando dicen no, porque este, era que lo estaban buscando, esto y lo otro, bla bla bla. Ok, pero es que él no se escondió, él se puso a predicar por ahí, él se la puso más fácil a los asesinos en todo caso, uh -huh. ¿entiendes? So, a mí no me hace sentido de que era pues, su vez ha desaparecido, ¿me entiende? Mantener una facha de cristiano por tantos años, ah, loco, y, que, y que nadie realmente te mangue en algo, ¿tú uh -huh. o sabes? Que no, mira, este tipo mundial, eso te dice algo, ¿me entiende? Y aparte de que somos humanos, pa, vamos a tener etapas, o sea, yo las etapas que yo he tenido, si tú me ves durante etapas difíciles a mí, podrías decir ni imaginar la fe que tengo, ¿entiendes? Porque son estas bien duras que te hacen lucir como, como si tú ni creyeras en Dios, ¿entiendes? Pero pero no define toda tu vida. Uy, yo padre. creo que yo creo que no podemos finalizar este podcast increíble podcast. Wow. Yo pienso que es uno de los más increíbles de Tactime dentro de toda la serie que hemos tenido esta primera temporada. Este sin duda alguna. Sí, por el parón tenía que estar aquí. Saludo, <laughs> saludo a uno de nuestros panelistas de Base y Fundamento. Eh, bien, 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 fanático de Vico, hay que mencionarlo. Súper. Arembo. Arembo es o sea, bien él, fan él mío. La cámara envíale un mensaje a Arembo. Arembo, tú que eres fan mío, yo estuve esperándote aquí porque eh, como yo sé que tú no quieres polémica conmigo cara a cara, yo, y tú ibas a terminar aquí al lado mío apoyando todo lo que yo decía, porque tú sabes de a lo que yo me dedico y tú apoyas a lo que yo me dedico. Y te pregunto, Arembo, del 9-1 al 9-3, ¿cuánto bailaste con Si me imagino que quemó <laughs> más calorías que ella del video y que los maratonistas juntos. <laughs> Así que bueno, no me enfogono por nada que, nada que tú digas como tratando de dar a entender que tú no eres mi fan, no te funciona. <laughs> no, no conmigo yo sé que tú eres mi fan Arembo pero sabes que es una buena decisión porque ser fan de Vicosí es una persona ser una persona que valora letra de peso y fusión y fusión o sea aunque yo sé que dijiste que yo era más que una sola cosa que era tipo y qué sé yo obviamente Después de haber sido el varón que hizo un podcast con el Hispanic Show y que dijo todo lo que dijo, obviamente tú mismo no te crees cuando dice que dijo sea una sola cosa, no hace sentido. So Arembo, me quedé esperándote para la próxima. Te quiero aquí para que me apoyes como tú sabes que quieres hacerlo. Hablando. <laughs> Dios te bendiga, Arembo. Te quiero como si tuviese parido. Hablando de de, de, de rap, eh, vamos para la última pregunta. Vamos al, al, al overtime. Time. Dale. Este, eh, pulpa una pregunta, llega una pregunta. <laughs> eh, esta pregunta se la hice a Aldo, a Aldo Lardiano en la última entrevista que tuvimos. Y fue algo que curiosamente se fue viral en la pandemia, durante la pandemia. Le hice esta pregunta a Nacho, el de y Nacho, a Aldo Lardiano le hice esta pregunta a Nicky Jam, eh, pero nunca se la pudo hacer al filósofo de, de rap Cosi. Sin embargo, muchos de ellos te pusieron en ese top five. Te pregunto, ¿cuáles son los cinco raperos más duros de la historia? ¿Según? De la historia. De la historia. <laughs> los cinco latinos. Latinos. latinos ¿no? Cinco latinos más duros de los la historia. Los cinco raperos más duros en la historia. ¿Según? vivo. Okay. Sí. Yo pienso que por lo menos hay cuatro que existen y que van y que tienen ese... Parece ser... Desde que ya con dos o tres años nada más que llevan, se les puede catalogar como de los mejores en la historia. Qué duro. Soy ansioso. So yo no, ansioso. Vale. So, uh, so no los conozco. No creo que los conozca, pero de lo que yo conozco, y de lo que yo puedo juzgar, uh -huh. si hablamos de la historia, te voy a mencionar unos cuantos de diferentes etapas, uh -huh. que es de la historia. Uh -huh. ¿me sigue? So, obviamente, empiezo con Vicosi. C. Okay. Pero no por varias razones, y ya la hemos hablado, ¿entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Si Vico, si fuese sido otra persona y yo otro, yo hubiese dicho Vicosi. Sí. Uh -huh. Yo sé, por cómo pienso, y bueno. tengo que mencionar a Mikey Perfecto. Wow, uno de los, más, de los más completos de la historia, Mikey Perfecto. Tengo que mencionar a la Yavia llavia. Eh, obviamente tengo que mencionar a René. Y tengo que mencionar a Aldo. Pero ah, vuelvo y te digo. No va a a esperar, lo mejor, a... mejor que todos esos cinco existen. Pero no han tenido la difusión. Eso nunca vamos a saber. ¿Entiendes? Nunca vamos a saber quienes han insistido que hacían lucir en el baloncesto a Jordan como si fuera un chamaquito. Pero eso puede existir. De verdad, hay gente que... <laughs> eh, hay un muchacho que le decían el the Goat. Le decían The Goat. Y no llegó ni a la NBA. <laughs> Y, tú le y le preguntaron a Karim Abdul Jabal ven acá, ¿quién es el, para ti el mejor jugador? Él dijo, oh, well, that's gotta be the GOAT. ¿The GOAT? ¿Quién es el de goat? GOAT? Bueno, puedes cogerlo en la calle ahora mismo metiéndose manteca, ese es el GOAT. Oye. Entonces, puede que ah. tú te veas gente, vagabundo, vagabundos que, que son, son... más raperos que los que... que, que busitan, no, mejores doctores, doctores, políticos, oh. ingenieros, los mejores políticos, los mejores ingenieros, los más completos y todo, muchos de ellos... Pues se, se lo puedes encontrar quizás por ahí de vagabundo. Exacto. No, y aparte de eso no cuando sabemos. Le ponen, cuando le ponen un título más, hablando de que eso mismo, ¿cómo le decían a Harold Miner? Baby acuerdan? ¿Qué hizo? Cuando Harold Miner metió 10 puntos, 15 puntos. el mercadeo que le hicieron. Exacto. Una cosa bien brutal. Se parecía, que estaba bien. Se parecía. Pero mira, sabes qué? Es que es que hay más, bro. Tú me tienes que claro. eh, me pedir 10. Vamos mira a crear nada más. No, porque puede que esté ofreciendo... Exacto. Wow, ¿Me entiendes? Okay. Eddie. No, pero es que son pocos. Son... Tego, Eddie. Tiene que estar en el top 10. Tiene que estar en el, eh, y en el top 5. Lo que pasa es que en el top 5 yo pongo como a 15. Sí, sí, sí. sí. ¿Me entiendes? En el top 5 yo pongo 5, como a 15. Nada. Es complicado. Sí, pero que cuando Tego y Eddie, y hacen 6 y 7. Sin no, no, no. No, no, pero No, no, no. No, no, no. que yo soy el primero, pero dame tres más. No, faltan no. No, que me acuerdo así de momento, eh, bueno, de los más duros que yo he visto, completo y todo eso, compite ahí y no es porque sea mi hijo, pero el loops. Oh. La gente tiene que entender lo que loops hace, papi. En español y en inglés. En español, en inglés, la, la pista, pi, eh, pista, baila, eh, 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 escribe, escribe ya, melódico, ya escribe hip hop en español, en, en, en inglés, actúa, eh, produce, arregla. Y, Genero, y acaba de apenas estar empezando a dominar el español, y tú tienes que oír la canción que hicimos. Como el tipo, en mi opinión, realmente, realmente me, me paseó un poco en la canción. Acá. <laughs> me pas, Tengo mío, que aceptar paso el que me, me elijo espacio al papá. Claro, eh, lo que tengo de, que, lo que, que puedo decir pregúntale a tu papá por mí, porque la excusa, por que mí. Tengo, <laughs> la excusa que tengo. La excusa que tengo. Es que yo estaba haciendo muchas cosas también dentro del disco. <laughs> es una cosa, es cosa, es cosa. Y a lo mejor, a lo mejor si le doy... No, yo hice algo chévere y bien pensado y qué sé yo, pero a lo mejor con más tiempo, a lo mejor, y, y escuchaba lo de él y digo, no, no, espérate, déjame. ¿Me entiendes? Porque Aldo, cuando después que me, yo metí lo mío y se supone que eso, okay, esto es lo mío, ya, Aldo, salí de lo mío. Te toca, Aldo. Aldo zumbó y cuando un de maldito sea ahora tengo que... <laughs> tengo que regrabarle no <laughs> no tengo que añadir a lo que dice y entré de nuevo por eso Usted, ah ya entendí entré ¿no? de nuevo por eso porque yo no sabía que la canción se acababa ahí. no no ay, y, ay, y, ay. Y, lo, y eso lo hace impredecible también lo cual es otro punto a favor por la canción exacto pero, pero, pero qué esa competencia hermano no, es no, brutal sí, papi porque sí, se escucha a sí mismo no, 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 este, eh, este, este fue un Tony Dami Al pico decir, ¿sabes qué? Yo tengo que añadir barras Le, le está dando al fanático Una pieza de colección llena, Una sí. pieza calidad de colección Sí, yo creo que esa canción está bien Chévere, ¿verdad? Bien no, 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 poderosa, gracia, poderosa. Muy poderosa La de Blan Blan, se llama Blan Blan Pulpa Ahora me toca a mí pero, hacerte un top 5 Pero quiero que me des cinco temas Temas en general en la historia en de cualquier histórico. persona. De, ah, no, no, pero rap. Nos quedamos en rap. Rap, pero ¿tiene que ser eh, eh, urbano en general en... o rap, rap, rap? Urbano en general. Porque rap, 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 hay dos o tres posiciones que ya son mías. <risa> <risa> pues. pues Mejor. <laughs> Mejor di urbano. Óyeme, <laughs> mejor urbano, eso no sí, digo invertido. Mejor me di urbano para que. Mira. El digo, yo soy humilde, pero la conciencia tiene. No, que que no, 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 no. Me, <laughs> mejor di urbano para que esa lista varíe. Vamos a decirlo urbano. Vamos a decirlo urbano. <laughs> eh, <Estoy> interesante. <laughs> urbano, bueno, eh, una que, que rápido, señor oficial. ¡Wow! Eddie. Eh, pero claro, claro. Eh, yo quiero que que Los hermanos cristianos y los que valoran, ¿verdad? Lo que, lo que el criterio y y todo eso, me voy a salir un poco de eso y voy a juzgar también por flow y todo eso, aunque yo no lo apoye en temática, ¿no? Ya. Yeah. Tú sabes. Esto. <risa> este, <risa> yo sé, yo sé por qué. No, 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 no. Es que hay tanta. Brother. Eh, ya te mencioné a quién fue que mencioné primero. ¿Quién señor oficial? la oficial? Sí, que estamos en canciones. Un sí, si estamos, estamos en, en canciones. canciones. Tengo que volver con Yavia, eh, porque el juego de palabras de Yavia es un pero arte bien, pero, aparte. Loco como Roman. Un Buster Rhymes wow. Borico Guerrero. Es que eso no, no es, que, es que no me acuerdo mucho de los discos porque yo no los ponía realmente. Yeah. Yo sabía de, de, de las canciones y todo, pero yo no los compraba. Yo yeah. yeah. so no me acuerdo de los títulos de las producciones, pero sí me acuerdo de algunas El cosas. El de, de, de Lincoln era, cosa. era, era bueno, otra cosa. Y, tiene, y y por lo menos hay que sacarle un, una de él. Hay que meterlo ahí. Fue, eh, eh, bueno, pues existe una canción que se llama <laughs> Eh. Bueno, para mí, el superhéroe de uh. Vico, sí. El superhéroe de Vico, sí, Porque creo que es demasiado completo el tema. Sabes? Y aparte de que la producción es bien interesante. Sabes? Eso empieza como una película y mm. termina como una película y yo lo meto con un anuncio ahí. Que se distribuye Destruction mm. Toys, donde le dañamos la mente a los niños entiende y todo eso eso, eso es una canción bingo, yo creo que la tengo que poner ahí esos son tres ¿verdad? faltan dos no me esperaba faltan eso es un temón son faltan una pieza dos de colección. esto ya tres mano la que si faltan dos fuá, 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 ah, fuá, fuá, tú sabes que sabes que no, no es porque tú lo hayas no es porque tú lo hayas sacado pero no sé si Sonia te lo dijo eh, no, eh, no, no. No. no, mire, mire porque para allá, pero posiblemente Cuando Sonia y yo no, no, hay, hay veces que pues pues o sea, si me pongo un poco romántico, yo pongo esa. Sí, wow, sí. de verdad, qué duro. Sí. O sea, porque es como o sea, que esa espérate, agresividad. Espérate. <risa> <risa> entonces <risa> la vino la guagua. <laughs> esa, esa, ese, tipo estímulo, entonces... ese tipo de estímulo, ese tipo de estímulo me pone a mí medio metro <laughs> uh, oh, 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 oh. oh. Tego, Tego lo voy a Me pone como que Superman, me hace sentir como un usted, tipo. ¿Te tienen sexo escuchando a Teo. No, chico, pero no, no, no digas eso. estoy hablando acá, viejo, déjame tranquilo. Dijo, dijo Zafaera. <laughs> <laughs> Zafaera. <Zapajera. ríe> Tego Calderón. Tego Calderón, <laughs> esa canción. No, 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 no. Esa, esa, hip hop. Así como lo oye. A mí me estimula más como para esa que muchos reggaetones. Para, para, para hacerte algo, claro. tú no sueltas el hip hop ni para echarle un polvo no no pero no tanto por eso es que esa canción <laughs> y ese, y ese el, beat, brother, el beat no eso es muy pesado es, eso, eso no, en cualquier época se que... supone que pegue si tú no lo sueltas yo no tengo la gloria ya. yo no hay uno pa... más con no pa... qué cerramos con broche de sí, oro sí espérate aunque una este tengo que volver a yo... ¿verdad? tengo que darme por lo menos tengo que darme <laughs> dos, de... dos de cinco ronca. me tengo que dar dos tres. ronca para. ronca pues vamos resta la resta fina la Resta final, porque aunque no sea la más que me gusta a nivel de producción, considerando la época en que la saqué y lo que dice y lo que hay ahí y lo importante que ha sido en la sociedad y Uy. todo eso y en mi misma carrera, pues la Resta final. Ahora, a mí me gustó más la segunda. ¿Cuál? La de la que tú, yo creo que es del disco, aquel de, la que tú hiciste, que es más larga, dura como seis minutos. ¿de qué como disco? con guitarrita eh, la recta final de la Aquel que haya muerto yo creo ¿tú la, la volviste a ah pasar. porque la volví a hacer claro. así, si tú dices este sí bueno ah bueno es que eso es lo que pasa bro. Demasiado bro. canciones muy... en el género mira en el género canciones eh, Mikey yo tengo la ten, presiento <laughs> que si me pongo a rebuscar antes lo mío como que okay, déjame ver qué tengo yo y qué sé yo la, me, y, y veas todas esas canciones que yo he hecho que me mm, que, que, me sé, que di mi vida para hacer cada una de ellas yo di mi vida es bien difícil que sean cinco nada más porque te las voy a rellenar en la sí, lista. Y eh, no, no te lo digo porque sea a mí no pero como canción. No, ¿sabes? chico ¿qué pasa? Eh, te Yo te entiendo. Tiene que ponerme por lo menos como 20. Si me pones los top 20. mano bueno, como que era top 20 al lado de todo lo que existió. Eh? En una lista corta, full. Uh -huh. Que estar en esa lista un privilegio, claro, como quiera, lo que te quiero decir. Tiene que haber ahí como seis o siete de Bico Sí, obligado. Sí, obligado. Y, y entonces, de en las otras trece, pues ahí empieza por ahí está el señor oficial, ahí está maestro, la Bayarde, Tú no apoyas el, el gangsta rap, pero no quiqueas tampoco con música de tempo de tipo Polaco, que es más sanguinaria, más ceja. Eh. El, el asunto mío es el contenido. Lo que dice, claro. ¿sabes? Eso es todo. Yo no, no los bueno, critico artísticamente ni al revés. Ya. Yo cuando hablo de, de ellos, ¿sabes? Lito, Polaco, durísimos, ¿me entiendes? Pues es una verdad. Claro. So, eh, bueno, Lito y Polaco tienen una que otra que, que tiene que estar en esa lista también. Claro. Eh. Ahora bien, para finalizar, Cívico es el papá del género real. ¿Quién es el Michael Jordan del, movim del movimiento? Y <laughs> eh, no te voy a contestar eso, porque si no fuera yo, no me gustaría contestarla. <laughs> y si fuera yo, no quiero sonar arrogante. So, este, pero ¿cómo me siento yo? Pues yo te, eso yo te lo puedo contestar. Jerry West. No, no, yo me siento como el goat de quien habló Abdul-Jabbar. Porque por muchas razones no, no, no se ha sabido realmente quién es Vico, sí. Mucho, hay gente que me pone como que el mejor y todo por conocer poco, realmente, uh -huh. no, ni tan siquiera los que me la dan así conocen realmente, Dedico. Sí, porque eh, tanto así que con algunos que vieron eh, Pregúntale a tu papá por mí, no, no dejaron de familiarizar el beat con que es un Bombat clásico, viejo, y no lo es. Uh -huh. No lo es. Tiene más o menos la maqueta, porque tiene ah, oh, y, Pero los elementos son otros. Los elementos no es los instrumentos que yo usaba eh, a principios de los 2000 para hacer un hip hop o algo. No, es diferente. Es de ahora. Me hubiese, me hubiese encantado. Ya el disco salió. <todos> todo el mundo a buscar el disco en todas las plata plataformas digitales. Este, ese intro de eh, pánico, wow. No, papi, en la madre. Este, lo que extrañé en este álbum que me dolió, pulpa, de verdad, que, que te lo tengo que decir, es no volver a ver ese trío del, del bueno, el malo y el feo. Tengo Calderón, Eddie Y Vico sí. Porque todo el mundo te veía a ti como esa esperanza contra. Cuando Vico lanza el disco, a lo mejor Eddie sale ahí. Están vivos los tres, se puede hacer. Están vivos los tres. Papi, está, o sea, eso mismo iba a decir. Y la verdad es que para pa organizar ese eh, 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 junte pues eh, realmente eso está, está, está más difícil que un caso de droga ¿verdad? <laughs> pero pero eh, se, puede, se puede hacer claro que sí y, y, y no la, y la intención, no y, y, y lo más importante es que ninguno de nosotros tres lo descartamos Duro. déjame ¿Sí? déjame hacer una dinámica antes de y, y quiero que se me ocurrió ahora tú me vas a decir los mejores tres eh, temas de Vico y yo te digo los tres míos y tú me, de, cada, de cada tema me dices algo, por lo menos. Ok. Ahí? Claro, claro. Tacho, yo, no, pero es que ahora yo te tres, yo voy, a, no, voy a hacer nutrición de pulpa. No, no. Oye, escúchame. Dale. Eh, quiero. Voy a empezar con el favorito mío, que es este: dándote vida. Dándote vida. Eso fue un, eso fue un hecho real. Sí, ¿dónde ir? pasó eso? Bueno, ok. Como yo digo, en pleno público me desmayé. La gente piensa que fue un show, pero Exacto. no fue un show. Fue, yo usé esa expresión como lo usamos más ya teatro. Este tipo lo que pasó en pleno público, ¿sabes? Como que Exacto. al aire libre, Uy, donde uh -huh. estuviese. Ya. Okay. Para además, la tuya. Ya, tres. Por eso te dije, voy a nutrir, porque a lo mejor vamos no para, hay para, una famosa. Para, sí. Eh, con poder. del disco. Uf, el poder. disco con poder. Bueno, el disco no, con el poder que, representa. Ya al bigosí al, al, es este. la canción con poder con poder con poder con poder exacto. yo vengo ocupado con ese que siempre va a permanecer oye María no no no, 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 no. que, que ya basta de tu monotonía exacto desde de, de ese disco ya yo había empezado lo que continué con aquel que había muerto aquel que había muerto no fue el primer disco pero ok chequea ahí es la evidencia de que el éxito de aquel que había muerto fue lo que dio la presión porque si es un disco que yo hago y nadie sabe por qué te ha a molestar mm. ¿entiendes? Con poder, ya tú lo acabas de decir, diste esa línea de nuevo. Oye, maleante, llegó, llegó tu día. día. Yo, estoy, yo estoy ahí hablando hasta como otro maleante, <laughs> con actitud y agresividad, de que llegó tu día, basta de tu monotonía. Pero no dijeron nada porque no se conoció, Exacto. no hay presión. Exacto. Eh, por eso es que eh, hay, 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 hay exponentes del género que no les dan ningún problema con darme crédito mientras yo esté apagado. Pero cuando viene el éxito, nota que van a ser menos los que me van a dar ese crédito. Eso es lo que... Eso eso sucede. Porque soy competencia actual. Yo no tiene ningún problema con llamarme hasta rey. <laughs> entiende Voy a apuntar a mientras no, también aquí. Mientras no esté activo. Pero ahora mismo, más con el contenido que traigo, yo espero, para mí lo normal sería, tener, aunque sea temporalmente, menos amigos en el género. Pero no porque lo quiero así. es ¿eh? Por, no... Porque... Necesito decir lo que tengo que decir, tú sabes, que ya lo hemos hablado, pero, pero eso es una realidad, eso es una verdad, tú ¿sabes? Es una de las verdades que yo, que yo tengo que vivir también. Ahora mismo no pienso, y es irónico, ¿verdad? Porque si tú estás apagado, pues no es tanto el, el crédito que, que, que normalmente te llega, me sigue, pero si estás orando y estás demostrando no, de algo, cabrera. ahí es donde, donde más sentido hace, pero somos humanos y tenemos pánico nos da pánico muchas cosas perder cosas perder posiciones en percepción en negocio en familia en amistades relaciones una más pulpa me quedan dos por favor dale dale mundo artificial en ese tiempo en ese tiempo cómo se te ocurre ese crítica social que era algo que pasaba pero te pasó personalmente con un pana o... No, no, pero no yo, yo imaginé hasta. Yo, o sea, yo en el camino, el, el final, pues quise darle, hacer algo dramático para, que, o sea, para llamar la atención. Yo lo que tenía era hambre en ese tiempo. O sea, hambre de, de ser reconocido con algo ah, interesante. Y por wow. eso hice eso, por eso hice me acuerdo. A ver, algo con balada, algo que esto, que el otro. Yo lo, lo que estaba era en esa hambre de sí, demostrar, ¿verdad? Sí. O es sea, un mundo artificial, pero sí influye el, el hecho de que yo soy era marginado, pero exigía mucho y yo no quería yo había nenas que me gustaban, me acuerdo un taller de teatro que cogí teatro y, y en ese taller yo entré por beca, o sea, él, era como que le daban como que una especie de beca a los que eran de puerta de tierra porque era Silvia Resach, el teatro Silvia Resach de puerta de tierra. Mm. Pues los que éramos de puerta de tierra nos daban ese privilegio como un tipo de beca de que cogéramos de gratis. Ese taller, en uh -huh. verano, ¿verdad? Pues ahí yo conocí a una nena, una rubita de ella. Escucha esto, Sonia, por favor. Una rubita <laughs> de ella. Eso fue, eh, yo tenía, tiene que ser como unos 13 para 14 años. Y, y yo como que me enamoré de esa nena. entiendes? Como que me... me, me no ¿Lo adivino? Algo casi primera vista, ¿me entiendes? Pero que yo lo disimulaba, era platónico. Uh -huh. Porque yo noté que ella me encontraba bufiado. ¿Me entienden? Eh, eh, porque realmente eh, en el grupito de los menores, yo estaba en, lo, en los menores y, 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 y de verdad, pues tú sabes, eh, estaba. Yo había yo había cogido teatro años antes de eso, so, yo llama, llamaba la atención con el talento, ¿me entienden? Entonces, eh, y con mi esfuerzo de meterle un poquito de labia eh, de, de, a, la, a la nena, pues yo pensaba que la tenía conquistada. Ok, okay, okay. Porque ella era chévere conmigo, ¿me entienden? Pues, anyway, ella me dio un número, eh, eh, como que pues, ya, se acabó aquí, se acabó el taller y, y yo, contra, pero, no, 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 pues, mira, este, este es mi número, este y lo otro, y yo, yo, dije, bro, ya, tengo el número, y eso llama, que te llama, y llama, que te llama, y llama, que se llama, y... Y yo, ¿qué significa eso? Y vuelvo y llamo. Me y eso era que no sé era que había cambiado había cambiado el número no era el número más más la voz del operador estaba <risa> <risa> estaba tocando una combi estaba tocando una combi una combi, una una combi, fea. Una combi de, y yo me acuerdo que eso a mí me dio y yo me acuerdo que empecé a concientizar o sea, a darle casco en el aspecto de la. Ella no estaba ahí por beca. Ella la, no estaba allí por beca. Exacto, ella no estaba allí por beca. Oh. Eh, la, la diferencia, el choque de idiosincrasia. ¿Me entiendes? Y después de eso, pasaron uno o dos añitos más que yo empecé a rapear. Y ya llevaba como esta cosa en conciencia y todo eso. Eh, yo no estoy diciendo porque yo no sé si en verdad ese fue el caso, pero así me sentí. Yeah. Porque. Así me sentí porque yo sabía que yo no era ni bonitillo, ni, ni, ni tampoco era tan feo ah. pues, como ahora, pero ni bonitillo, <laughs> ni rico, pero sabía que era un niño interesante. ¿Me entiendes? Bufiado, bufiado, talento, bufiado, bufiado, dijiste, bufiado, bufiado y con talento, lo dices. Bufiadito y con talento, exacto, ¿me entiendes? Y con un poquito de la Exacto, exacto. Y, y se supone que yo le gustara. Mucha. Y de seguro que, eh, es, más, es más, pensándolo bien, a lo mejor le gusté, ¿verdad? pero estamos en los 80, pa. Y en los 80 todavía estaba ahí marcado la, el choque de idiosincrasias. Oh, oh, oh. Sigue. sus papás jamás me hubiesen querido a mí, que ni tan siquiera pase por ahí. Yo tenía un tecladista. Yo no pensaba hacer una banda ni nada. Yo no, yo no. pero el papá, por si acaso, era un cubano que vivían aquí en una urbanización aquí que mi hermano conocía, mi hermano mayor. Y mi hermano mayor la había, mira, yo tengo un hermanito que, que rapea, qué sé yo, mira, el cacé, el cacé sin pena o algo así. Y el tipo, ah, nosotros podemos hacerle algo, meterle música a eso y bla, bla, bla. Y, y nos juntó y fuimos a su casa una vez. Y a... a es más, fue el que hizo... Na, li, li", Del amor existe. Oh. No, que okay, pues fue ese chamaco, Ramiro, creo que sea, se llama Ramiro. Había miedo en ese tiempo. O sea, no era que su papá fuera ni ni, ni, clasista, ni este ni lo otro. Es que era otro mundo. Había un miedo. De momento, ver chamaquitos de caserío metiéndose en mi casa, como para hacer qué? ¿Y por dónde van con eso? ¿Me entiendes? Mm. Y había ese pánico. Y, y, y bueno, en igual lo sacaron, de, lo sacaron de la banda. O sea, lo sacaron de la relación. Mm -hmm. Es como que por lo menos, ok, no, me imagino que le dijeron, no hay problema con que sean amigos de ellos, pero mucho juntos, un concepto. ¿Me entiendes? De muchos juntos y un concepto en común con ellos. ¿Qué es lo que tienen ellos que, le, que les gusta de ese concepto que a mí no me guste, y que te pero que a ti sí, como uh -huh. ellos? ¿Me entiendes? Uh -huh. La conexión con lo que sea de, de que nosotros representamos caseríos. So, la conexión de un padre clase media de los 80, de su hijo. Cualquier conexión con, con cualquier cosa de la, lo que llamaban clase baja, uh -huh. que éramos nosotros, uh -huh. daba terror. ¿Me entiendes? Y nosotros pasamos por ese proceso. Entonces, el mundo artificial eh, es bastante inspirado por ese tipo de experiencias donde yo wow. me sentí marginado. Wow, bien interesante. Eh. Yo creo que tú nunca había hablado de esto. No, no creo que la ah, había, no me habían brutal, preguntado mano. por el mundo artificial. Brutal. Este, una y una y finalizamos este, yes. esta, este gran podcast. Eh, mi. Mi niña modelo. La niña modelo es una de las mejores por, 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 canciones. Yo me vuelvo loco con esa canción. Sí, lloro eh, y siempre que la escucho. Porque, sí, la niña la modelo, modelo tiene mucho parecido a la, a la canción que viene. Sí. Nada más te adelanto eso de, de cómo continúa la historia. Este, no la misma la misma historia, sí. pero, pero tiene, 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 algo. tiene tiene su toque, tiene el mismo tipo de, de tinieblas en la historia, ¿verdad? Eh, pero sí, La Niña Modelo es una canción bien importante, importantísima, que creo que funcionaría más ahora que en ese tiempo que la grabé. Y funcionó en el tiempo que la grabaste, imagínate. Y creo que ahora. funcionaría más ahora. ¡Wow! Sí, La Niña Modelo sí. Eh, te Tiene un parecido hacer... al superhéroe. Sí, sí. sí. Y nos parecido. Pero, están en el mismo disco. Están ¿no? está en el mismo disco. El disco de Emboscada. Están en el mismo disco, esas dos. Y está la otra, que es de mis favoritas también, de todos los tiempos de mi, en mi carrera, que es eh, eh, Por el Lente del Cielo. Lo que está, Estaba cantando ahora. Uh -huh. Por el Lente del Cielo, La Niña Modelo y El Superhéroe. Son tres de las mejores canciones mías y están en el mismo disco. Es que ese disco, no, papi. No, emboscada, sí. Este voy voy emboscada. a hacer la, una, una pequeña anécdota. Cuando sale me acuerdo, yo estaba bien chamaquito. Mi prima, Angie Maxa, que son locas, pero locas contigo. Yo escuchaba ese tema, pero yo lo escuchaba romántico. Bueno, o sea, no apreciaba la ah, letra y toda sí. la cosa. Uh -huh. Precisamente los otros días, que no, no fue los otros días que vine a entender la letra, pero cuando, sal, cuando sale el disco Vico Vivo, que tú haces el tema con En Lice vivo, Estrella. con los tres, así. Para mí, sí. eso es el junte, cómo se dio simplemente, uh -huh. y para ese tiempo, lo mismo de Mundo Artificial. ¿Qué fue que esa historia que tú estabas tan metido porque eso es una historia de verdad que bueno lo que inspira, me acuerdo es, era y te digo, fue la pobreza <risa> <Ya>. <risa> yo quería yo quería pegar ¿entiendes? Mm. y este, inventar algo ah. eso fue un invento inventar una de, quiero hacer un drama sí quiero hacer arbol, arbol. quiero hacer una novela quiero pegar ¿entiendes? quiero sí. demostrar algo diferente que quiero demostrarle como era algo nuevo, un concepto nuevo para mucha gente, el rap en mm -hmm. español. Pues yo necesitaba impresionar a los que nos subestimaban. Más que porque fuera rap, era por la volvemos a la idiosincrasia que representaba. So, estaba este temor de que yo no quiero envolverme con ninguna propuesta de estos chamacos, de estos cacos. Mm -hmm. ¿Entiendes? So, hay un elemento de orgullo ahí. Por eso me siento privilegiado, porque fue con el disco Hispanic Soul. El tercer disco mío, que desde ahí empezó la, empezaron la mezcla de, de, de clases sociales en el mismo evento que eran los míos. Porque cuando me contrataban, donde fuera un, el colegio tal, pues que de, de, como decíamos nosotros, de un colegio de blanquitillos, uh -huh. ¿verdad? Eh, esa gente de colegio, pues, vieron ese show. Ah, diadre, qué tripeo. Pues, para las patronales que pueda, voy a ir. Y en las patronales se mezclaban con los cacos. <risa> <risa> so, mi Hispanic Soul, ese disco, la importancia que tiene ese disco mayor para mí es el comienzo de que, de que las diferentes clases sociales interactuaran wow. en la juventud. Y en el mismo show, verlos. Eso no existía. Estaban los cocolos, los rockeros, los, o sea, en los 80. Estaba muy marcado. Había y, una y, línea. ¿Y, y incluía a Alicia Estrella? ¿Cómo, su, cómo... Alicia Estrella surge en ese disco, en Hispanic Funny Soul. Me la recomiendan y fue cómico porque ella entró y yo le digo, ¿y okay, tú qué has hecho? Y le, y le toqué el ego. Y, y yo, pero tú, eh, ¿tú cantas? Ella, ok, escúchame. Y, Wow. Fue como una película de comedia, se metió en la cabina ahí mismo. Y yo, bueno, well, vamos a ver si tú le metes a esto. Man, y ahí pusimos la canción tradición. Y yo, bueno, este es el coro que quiero que hagan. Ta -ta -tan, ta -ta -ta -tan -tan. Y tú, pues, y eso fue así bien rápido. Y demuéstrame. Y ella, con todo el gusto de la vida, tenía un clase de hambre esa mujer. De, porque la voz que ella sabía lo que tenía y no, no le habían dado. No había tenido, entiendo yo, una oportunidad así, de un disco, y se metió en esa cabina. Y ahí, desde ese momento, de la cabina para adelante, somos hermanos. Wow. Con respeto, con un respeto grande de ella a mí y yo a ella. Tú sabes, el artista que es ella, y el cantante que es Lizzie. Y, y no nada más eso, es compositora, es que toca su piano también. O sea, Lizzie es una, una artista. Full. Mm Pico, -hmm. sí, cool. en Tag Team. Eh, Tiro güira, tiró de tres, eh, robó balones. No hizo casi tenor... No hizo tenor. No, oh, no. hizo tenor. <laughs> no. Eh, Un maestro en cancha. Yo creo que si el género tuviera un logo, así como lo tiene el de la NBA, yeah. definitivamente, eh, en vez de Jerry West... Sería Vico, sí. Es un privilegio, o sea, es un honor lo que tú acabas de decir. Y, y qué bueno qué bueno lo que hablaste de Yankee, mano, con ese respeto que te referiste como... No, como papi. No. A ti las experiencias que vivieron, qué bueno lo de Rasta, porque eso es lo que fomentamos nosotros. Sí, a lo mejor qué está bueno. un poquito por techo conmigo, pero tú sabes que él no ha dicho nada a público, él la Rasta, después de preguntarle a tu papá. No creo que le haya dicho algo. Y Yo creo que fue porque nos vimos hace poco. Y él volvió a ver a Vigo y volvió, te imagino a decir por dentro, mano, a este hombre no lo vamos a cambiar. Este tipo él va a seguir diciendo cosas que sean por el techo, pero nos va a seguir dando amor. Exacto, eso está bueno. que Ellos bueno. están, eso está ellos bueno. están bien claros con eso y que lo que los saca por el techo también es por amor, anyway. <laughs> Vigo, te voy a decir algo y con esto finalizo. Yo no te vengo a imponer doctrinas. Todo lo que te canto se oye en cada esquina. Uf. Cuando la pipa tu alma perece, pero todo lo dejo en Cristo que me, me for, for, fortalece <laughs> Podcast icónico, histórico, durísimo. El disco en la calle ya, ¿verdad? Sí. El disco sí. en la calle ya. Pánico. Wow. Tirar barras. Lo de, ay, esto esto es también para nuestro socio. <laughs> tú sabes que él fue uno de los que me inspiró para esas barras de pánico. Ay, ay, la verdad. Qué duro. Eso sí, duro, porque porque duro. cómo cómo, cómo es que tú te vas a poner la. Ah, dijo me hoyo. Ah, dijo esto ah, Dijo cajito de pollo. Yo me salí de un No, pero por... esto lo puede Lo decir. Mala mía. No, eh, no, al contrario. Retoma la despedida. En falchacaso es Tindy, Indy. Retoma la despedida, pero déjame Ay, decir estas barras no para me nuestro amigo. El podcast del más largo, eso está no cool. Me diga, Déjame decir las barras para estar nuestro amigo. Sí, dila, 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 pico. Tirar barras es lo de menos pompoeta. Esto es como la bicicleta. Por mis pantalones que tú me respetas, tiburón. Se te ve la letra cada vez que me, cri me critica cuatro palabritas y no me habla de la rima completa. Más fácil es decir bugatti bu, o fulete que cambiar un, una letra al corazón que está el garete que lo que pide billete y en la cama fuerte. Por eso es que un coro mío dice más que el repertorio entero de un combete. El libro gordo de petete, pero en esteroides, muñequín. <laughs> Ahora paso a los androides. Rapa, que vean estrellitas y asteroides. Y no se queden en mentalidades de espermatozoides. Lanza de chacarrón, que era de chubacas. Le acabo de tumbar la popa y en la sin acá Los niños no se. Placa, placa, placa. Se acabó el misterio. Mi imperio contraataca. Pánico, ya está.